con 30 minutos, 26.8 la temperatura. Solamente el maestro Álvarez puede tocar así el violín, ¿eh? A ver. Bien. Bueno, ahí está, así. Hola gente, buen día, ¿cómo están en esta jornada de martes 5 de noviembre? Está raro el tiempo, ¿eh? No sé si a mí nomás me da, pero ustedes coinciden conmigo. Sí. Rarísimo, sí, un calor raro, casi 27 la temperatura, llovió, no llovió, está la pista mojada, se anuncia lluvia para toda la semana. Bueno, vamos a comentarles de hecho sobre este tema en un ratito nada más con Sol. Bienvenidos, mucha información en este día martes 5 de noviembre y arrancamos ya con el popurrí de temas que vamos a abordar y desarrollar en un ratito más. La primera información, ayer sorpresivamente la fiscalía cayó en la municipalidad de Lambaré. Aníbal, ¿qué pasó allí? Buen día. Buen día, Carlos, buen día, equipo, buen día a toda la audiencia. Y después de que todos los fiscales de Lambaré hayan sido recusados, finalmente la causa investigativa recayó en San Antonio y fue la fiscal Laura Ábalos la que se constituyó ayer para dar prosecución a la diligencia iniciada el viernes por la agente Gladys González. La fiscal Ábalos retiró una serie de documentos referentes al pago del impuesto inmobiliario porque la denuncia es que no se transfirió todo lo recaudado, el 15% para Hacienda y el otro 15% para la gobernación del departamento central. En principio se habla de una evasión de aproximadamente 10.000 millones de guaraníes. Según la fiscal Laura Ábalos, describió de esta manera lo poco que encontró. Sí. Es un yaboray, literalmente. Lo que describe que es un desastre el manejo administrativo de la institución municipal de Lambaré. Entre otras cosas dijo, por ejemplo, que el contribuyente iba a pagar su impuesto inmobiliario, sí, le daban la constancia, la factura, pero en el sistema informático ese pago no figuraba. No, dejate de joder. Yo tributo en Lambaré. Ojito, que eso puede causar muchos más problemas. Claro. Fíjate vos, te vas este fin de año, inicio del año que viene, el 1 de enero, a pagar tu impuesto inmobiliario, sí, y te diga, señor Troche, usted debe dos años. Sí. Y vas a presentar todo el documento. Pero acá no me figura. Con todo lo que implica las multas. Y se va a iniciar el pleito. Ah, qué complicado, che, qué complicado. Bueno, y en otra información, el caso de Mayra, esta joven que comentábamos ayer justamente a estas horas cerca de un presunto caso feminicidio. De hecho, ya fue imputado con esta figura penal. Pero, ¿cuál es la investigación? ¿Cómo está el caso, Diego? Buen día. Buen día, Carlos. El saludo para todos los compañeros, el saludo para la teleaudiencia. El Ministerio Público tomó la decisión de imputar a la pareja de Mayra González. En este caso estamos hablando de Aldo López por feminicidio. La muchacha presentaba signos de violencia en todo el cuerpo y la autopsia reveló que se trató de una muerte violenta. Al mismo tiempo, ayer también se daba a conocer un video en el que horas antes que él traslade a su pareja hasta el hospital, tuvo un percance automovilístico y también vamos a comentar y mostrar ese circuito cerrado para explicar la situación que él había pasado antes. Ahí se ven las imágenes. El hombre bajó, le reclamó por el accidente y él pidió que le abran paso, que estaba muy apurado porque llevaba una paciente dentro del vehículo. Esto fue supuestamente cuando la llevaba ella al sanatorio. Así es, aparentemente. Pero todavía no oscureció. Sí, supuestamente el hecho ocurrió a la noche, madrugada. Y aparentemente ya... Según la persona al que le chocó... Sí, al señor. Eran 7 de la tarde, más o menos. O sea, y él llegó con el cuerpo a las 10:30. O sea, 3 horas y media le tuvo en el vehículo rondando. Por eso, incluso dijo probablemente el señor, ya tuvieron una discusión previa porque el hombre presentaba signos de... De golpe en la boca. Tenía sangrado en la boca, ¿no? Y probablemente ella intentó defenderse. ¿Pero por qué le diría estoy llevando a una paciente si todavía supuestamente en ese momento no ocurrió nada? Claro. ¿A dónde fue? Claro. Al menos porque el señor dijo que en el asiento del acompañante no vio ningún cuerpo. Pero atrás sí vio algo, un bulto. Un bulto, dice. Pero no supo precisar si era un cuerpo, era alguna maleta. Sí. Muchas cosas llamativas en este caso, porque el vehículo se dejó a la paciente, él va, deja el vehículo, cambia el vehículo. Claro, va en un Uber después, en un transporte. Da la impresión. En taxi. Y finalmente, la mamá está llegando a estas horas, en un rato más, desde
España, donde residía y trabajaba la mamá de Mayra hace mucho tiempo. Y ella estaba al cuidado de la tía, de la hermana, de la mamá. Qué vuelo tan complicado y tan difícil para esta madre que viene a enterrar a su hija. Bueno, y en otra información, en el ámbito deportivo, vamos a hablar de Copa Paraguay ya en la recta final. Edwin, buen día. Buen día, Troche, buen día. Buen día, Carlos. Qué días complicados. Se calorazo en un momento de la jornada, luego viene la lluvia, está medio raro. Bueno, estas cosas son las que nos complican, así que a cuidarse. La máxima para hoy llega a 28 grados, de hecho que estamos a unos graditos nada más de llegar a esa temperatura y 100% de probabilidad de lluvia. Hoy llueve sí o sí, meteorología anuncia que llueve sí o sí e incluso prevén tormentas eléctricas. A esta hora, cielo nubladito, ¿cómo se va a ir desarrollando la jornada? Hay mucha humedad en el ambiente, eso hace que todo sea un poco más pesado. Bueno, va a descender la temperatura, llegaríamos a 24, a eso de las 10 de la mañana. Entre las 2 y las 4 de la tarde vamos a la temperatura máxima de 28 grados y para las 18 horas llegaríamos a 27 grados de temperatura según lo que se espera. Mañana, ¿cómo va a estar? Ya les dije, hoy llueve, sí o sí, dice meteorología, tormentas incluso. Mañana también hay una gran probabilidad, 80% dice la dirección de meteorología, y eso sí, una máxima más elevada, 30 grados para mañana. Jornada también con muchísima humedad en el ambiente, 77%, y arrancaríamos con 22 grados. Vamos a hablar de la alerta meteorológica que anuncia la Dirección de Meteorología a través de su sitio web oficial. Este detalle que tiene que ver con un fenómeno esperado de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos. ¿Cuál es la zona afectada? Bueno, les comentamos que esto se daría en la región sur, en la zona sur de la región oriental y en el suroeste del Chaco. Serían los departamentos afectados: Casapá, Itapúa, Misiones, el sur de Paraguarí, Ñembucú, Presidente Hayes y el sur de Boquerón. Reiteramos entonces, parte del Chaco y también la parte sur de la región oriental afectadas por este fenómeno. Fuertes ráfagas de viento y ocasional caída de granizos para este día martes. Así que, gente, salgan preparados, que tengan un excelente día y que, por supuesto, nos sigan acompañando. Que así sea, que así sea. Bueno, es momento de hacer un repaso rápido de los principales títulos esta mañana que aparecen en las portadas de los diarios. Vamos a comenzar con ABC Color. Colorados le buscan la vuelta a urnas electrónicas. Deben ser utilizadas en las municipales del año próximo. Solo dos empresas se presentaron a la licitación y una aula de concurso direccionado. Oficialistas comienzan a atacar con insistencia la fiabilidad de este sistema para el sufragio. Baqueta alega que en Brasil volvieron a las papeletas y Monjes asegura que es confuso. En la oposición se pide que máquinas arrojen una boleta impresa del voto para mejor control. Y esta fotografía, ¿quién diría que es parte del río? Magnífica ocasión para limpiar el río. La pronunciada bajante que experimenta el río Paraguay a raíz de la sequía que soporta el país deja al descubierto lo que hasta hace pocos meses formaba parte del lecho de este curso hídrico, saturado con basura principalmente inorgánica. La ocasión es magnífica para realizar una profunda y saludable limpieza. El MADES emitió un comunicado en el que insta a los municipios ribereños a abocarse a esta tarea. La foto muestra el estado actual de las costas en el municipio de San Antonio. Sí, ayer ya tendrían que estar las máquinas del MOPC, de la municipalidad, limpiando. Impresionante. Ayer estábamos haciendo un reporte con Juan Cáceres. Sombrillas, silla de cable, sofá, de todo había. La cantidad de ruedas. No, de todo había. Y lo peor de todo, Carlos, que si se limpia, la gente va a volver a tirar. Porque así están nuestros lechos de arroyos. Sí, pero hay que limpiar, Diego, hay que limpiar. Y los cauces están en esas condiciones porque los propios vecinos del lugar tiran su basura. Haces una cuadrilla que empiece a limpiarse, porque esto en un mes más se vienen nuevamente las lluvias y sube el nivel del río, según hidrología. Para parafraseando a un finado tío, asqueroso. Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos a la portada deportiva del diario ABC Color. Buen dato este, repique albirrojo y un collage de fotos
Arriba, los componentes de la Selección Nacional de Fútbol de Salón C13, categoría 13, campeona invicta del Mundial en Cataluña, España. Abajo, el festejo de los albirrojos Diego Duarte, Rodrigo López y Junior Quiñones tras derrotar a Italia en el Mundial Sub-17 y ganar el Grupo F. La Selección Nacional Femenina de Fútbol Playa, con el trofeo de la Conmebol de Liga Evolution obtenida ante Brasil, también la foto ahí de las chicas. Y más abajo, los consagrados del sudamericano de squash Sub-23, Luján Palacios, Belén Saavedra, Francesco Marcantonio y Fabrizio Vargas. Todas las fotos de los chicos, no pudo haber sido un mejor domingo con todas estas victorias y coronaciones. Vamos a estar precisamente en el aeropuerto para recibir a los chicos campeones mundiales. Sí. Exactamente, de la categoría 13 años. Vamos qué a lujo tener 13 años y hacer un campeón mundial. Sí. No, déjate. Sí. Ya los dos están jugando con camioncito todavía. Sí. Mientras tus compañeros están rindiendo en el colegio, porque esta época de examen, ¿verdad? Sí, sí, época de examen. En algunos casos ya terminaron. Qué lindo permiso eso. Bueno, vamos a la portada del diario Última Hora. Obispos advierten, reducción de la pobreza se estancó. Señalaron que no basta con las buenas intenciones, sino que faltan acciones. En la asamblea ordinaria analizaron datos y propuestas del gobierno. Criticaron planes del Ejecutivo para responder a demandas sociales. Pero ocupan altos niveles de vulnerabilidad, dice la portada de Última Hora. Y en la foto de tapa de Última Hora también coincide con la tapa del diario BBC Color. Bajante muestra al río como un triste basural. Impactante. Todo tipo de residuos deja ver el crítico descenso del nivel del Paraguay en la ribera de San Antonio, como en otros lugares. Impresionante. Sí. Ahora después vamos a un popurrí de imágenes de las que te estaba comentando de ayer. Tremendo. ¿Y en los deportes qué dice Última Hora? La nueva olla toma color a final. Se están ultimando los preparativos para la finalísima del sábado a las 17:30. La policía calcula que 35.000 personas empezarán a llegar al país desde hoy. Bueno, le cuento que ya empezaron a llegar desde el domingo, porque yo ya vi gente de Colón en el centro, en el microcentro de Asunción, desde el día domingo. 300 buses se estiman que llegarán desde Santa Fe, ingresando desde Falcón, con los hinchas de Colón el sábado. 6.500 efectivos policiales estarán destinados al operativo de seguridad en el perímetro y dentro del estadio. 250 hinchas de Colón tienen prohibida la entrada a los estadios y no podrán acercarse a la nueva olla. Todo va tomando color y atención, va tomando cada vez más fuerza la chance de la Libertadores en Paraguay. Hoy, sí, hoy hay una hoy reunión. Hoy importante reunión en la Conmebol, sí, ¿eh? Hoy. Sí, sí, aunque dicen ya que anoche prácticamente se llegó a un acuerdo, que la reunión ya es como para ir ultimando. ¿Y nuevamente la olla sería? Sería la olla una cuestión, vamos a decir, aislada, especial. Se podría pasar una semana más. Claro. Neutral. Se podría pasar una semana más la fecha de la final, teniendo en cuenta también que aquí se estaría disputando el Mundial de Fútbol de Playa. Uh-huh. Y no pueden coincidir eventos de Conmebol y FIFA en una misma ciudad, mismo país. Y sería una excepción. Sí. Sería una cuestión, vamos a decir, que se tendría consideración por esta vez, claro, por la cuestión que Chile está pasando y viviendo. Ojalá, ojalá que tengamos la segunda final, la otra final acá en Asunción también. Sí. Y por más finales de Copas Internacionales en Asunción, porque así mejora la ciudad, se arregla en algo. Sí. Mejora y también se recibe la visita, ¿verdad? Claro. La dinámica económica también va a tener sus resultados. Hoy en día es deplorable. Sí, es que fue el efecto colateral incluso del lado de sur, ¿verdad? Que incluso para Odesur tendría que haber varios arreglos de las principales avenidas de nuestra ciudad, porque todo esto trae, más incluso que, pensando hasta en el Mundial 2030, que Paraguay está ahí peleando, entre comillas, porque el deporte trae incluso hasta eso. Así es. Bueno, 5:45 se fue la mañana. Rápidamente cumplimos. A ver, Michelin, ¿tenemos consejitos? Descubrí las nuevas fragancias floral, oriental y tropical de la edición especial de suavizantes Cavalar. Además de suavizar tus prendas y las de toda tu familia, su fórmula con perlas de perfume envuelve los tejidos. Pero sí, cápsulas que almacenan el perfume en tus prendas por más tiempo. Hoy te hablamos del oriental de color lila. Esta variedad reúne exóticos aromas de flores orientales. Aromas armónicos y tranquilos que hipnotizan tus sentidos. Probar y disfrutar de una explosión de fragancia y suavidad en tus prendas.
Elegí siempre lo mejor, elegí Cavallaro. Marca Tofos Main, la categoría suavizantes para ropa por cuarto año consecutivo. Excelente, Michi. Estamos acá muy candentes con el tema de la cuestión de la final de la Libertadores. Modo debate. Sí, modo debate, exactamente. ¿Qué no le gusta a François? ¿Qué no le gusta a Claudio? A Claudio. No, ya no, se no, 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 tema, está preocupado por los paquetes que ya se compraron, ¿no? Obviamente a mucha gente invirtió dinero. Sí. No hubo problemas para ir llevar a Madrid la final. Por eso. Claro. La anterior final. Claro. Minutos a Ninja y Coahí, a Niña Ñora y no. Vamos. La propicia, claro. Para arrancar esta parte del programa, ya para el segundo turno que la gente está expresando, aquellos que se levantan antes de las 6, ¿eh? Algunos 6 menos 10, menos cuarto, ya están despertando, desperezándose. Bueno, ya tenemos un avance rápidamente de lo que pasó anoche y madrugada. En instantes Raúl Guarín va a venir con nosotros acá para comentarnos, pero queremos adelantar de algunos de los temas. Este tiene que ver con las imágenes de un accidente grave, por cierto, que ocurrió anoche. Fue sobre la avenida Madame Lynch, casi semi-day. Dejó como saldo 5 personas heridas. Aparentemente el conductor del vehículo del automóvil perdió el control en una curva y fue a parar contra un cartel de señalización y ahí se produjeron estas heridas en las 5 personas. No, tremendas las imágenes, ¿eh? De nuevo accidentes. En la mayoría de los casos hablamos de alguna maniobra imprudente, de alcohol de por medio, lastimosamente. Bueno, y en otra noticia nos lleva hasta la zona de Roque Alonso. Mirá, siento, siento lástima por los vecinos. Ya de... sabe, pero qué. ¿Hoy? ¿Esta mañana? ¿Tú? ¿Sí? Ahí está el transformador. No, no sé. Barrio Santa Librada. Pero a consecuencia de este transformador, ajá, va a quedar a oscuras toda la ciudad. Y me imagino que pero gran parte por lo menos. Son... Entiendo, una cuadra, claro, dos una cuadras. ¿Pero qué? ¿Alimentaba toda la ciudad ese transformador? No, eso no puede ser. Entonces hay una falla más grave que no se está contando, porque los transformadores prácticamente son por zona. Dos manzanas, una manzana, más de eso. Sí. Bueno, y esto ocurrió en el barrio Santa Librada, quedó a oscuras, ya tenía falla, dice el transformador, venía la gente de la ANDE, reparaba, no cambiaba el transformador y por eso los vecinos presumen que finalmente, luego de tantas fallas, explotó y se quemó por completo. Barrios a oscuras. Bueno, ¿hay más noticias? Sí, motochorros. ¿Cuándo no? A ver, ¿dónde esto? Esto fue en Capiatá. Capiatá. Barrio Santo Domingo. Impresionante. A un estudiante. Dice que andan asaltando a estudiantes de esa zona. ¿Y qué vas a llevar? ¿El teléfono celular? El celular. Ese es el objeto más pretendido. ¿Pero por qué se roba el celular? Porque pueden porque vender. Hay gente que compra. Sí, hay compra. Sí. A menor precio en cualquier mercado. Y si no compran, utilizan todas las piezas para reparar. Sí. Por eso es que hay tantas casas de reparación. Bueno, todas, ¿verdad? Está la que trabaja legalmente y está la que trabaja de manera ilegal. Bueno, seguimos en el departamento central, pero vamos a cambiar de ciudad. Vamos al otro extremo. Guanambaré. Vecinos detuvieron a un ladrón, ¿eh? Ahí está en manos de la comisión. Esta ya es la respuesta del hartazgo de la gente. Sí. Ya, viene ocurriendo muy seguido el día. La gente ya está mentalizada, pensada, organizada. Pasa algo y reaccionamos así. La justicia por manos propias, que de alguna manera pasa a ser algo ya común. Antes lo veíamos como algo llamativo, hoy es... Fíjate, estaba robó prendas. Prendas de vestir. Sí, prendas. Comisaría de vestir. 22 es la... finalmente la que intervino posteriormente, ya una vez que los vecinos lo redujeron. Y ahora a disposición de la justicia. Pero lo que nos llama la atención es que esto sigue siendo muy común. Vecinos se organizan, reducen, se exponen, sí, porque uno no sabe si está armado o si no está armado este delincuente, y ya lo ponen a disposición de los uniformados. Decías, Diego, el tema del hartazgo de la gente, sí, eso por un lado, pero es muy peligroso también. Sí. Es peligroso, Carlos. Sí. Dos motivos principalmente. Uno, que uno puede terminar extralimitándose en su juzgamiento popular. Ocurrió... en varios países de la región, en Bolivia terminó matando a una persona, quemando incluso, sí, literalmente. Eso por un lado. Y segundo, podés correr el riesgo de herir, matar a un inocente. Matarle. Sí. Y Carlos, otro de los... Pero acá hay gran responsabilidad de la policía. Si, ¿sí?, la policía no sigue, sí, dando la respuesta que la ciudadanía necesita, precisa, puede terminar ocurriendo eso. Por la gente de tartarnos. Sí. Porque las dos partes se preparan. En estos últimos días que vimos en las imágenes,
machetes tienen ellos. Sí. ¿En el colectivo? En el colectivo, el loco del machete en la zona del mercado, este muchacho que vemos tenía una varilla de hierro. Es decir, así como la gente se organiza, ellos también dan la impresión que ya se preparan como para... Y hablando de colectivo, el 6, Claudio. Chofer enfrentó al ladrón. Sí. La empresa de Pacaraí es el chofer. Sí. Se percató que un hombre estaba robando dentro de su unidad. Ajá. Y él se enfrentó al delincuente. Muy contrariamente a otros choferes que terminan siendo cómplices de los delincuentes. Sí. Cerró sus puertas y ahí se enfrentó con él. Ah, cerró y el yugo, mano a mano. Qué peligroso, temerario. Eso indica el reporte de el amigo Guarín. Bueno, excelente. Vamos a tener todo eso y mucho más en minutos nada más, pero ahora... Hay consejitos para usted inestable en Ciudad Capital. Arriba, gente, a levantarse, a desperezarse, que hoy es martes. Hermosa jornada a pesar del tiempo y del calor. ¿Cómo va a estar el resto del día? Ya nos comenta Sol. Bueno, también recibimos sus mensajes. Ya tengo acá la tablet en mano, 81303026, mientras les voy comentando el pronóstico del tiempo que indica, a full ya los mensajes, para ir comentándoles qué es lo que indica la Dirección de Meteorología para hoy. Jornada lluviosa, es 100% probabilidad de lluvia, una temperatura que no se va a elevar tanto como ayer. Vamos a llegar a 28 de máxima, eso sí, mucha humedad en el ambiente, está muy pesado el ambiente. ¿Cómo se va a ir desarrollando el día a partir de las 8 de la mañana? Veamos qué es lo que se espera. 25 grados para las 8, 24 para las 10 de la mañana, va a descender un chiquitito y luego vuelve a subir hasta llegar a la máxima, que hoy, reitero, llega a tan solo 28 grados. Tan solo digo porque, bueno, a comparación de los 38 grados de ayer, esto está mucho más agradable. Esto es para hoy. Mañana también vamos a tener un día inestable, probabilidad, gran probabilidad de lluvia, de hecho del 80%, la máxima llegaría a 30 grados y probabilidad de lluvias y tormentas, o sea, las lluvias acompañadas de fuertes tormentas eléctricas, así que a cuidarse. Arrancaríamos mañana con 22 grados en Capital. Gracias a la gente que ya nos está empezando a escribir. Cada mensaje ya, los muchachos. Bueno, ¿cómo va a presentarse el día en otros puntos del país? Iniciemos con Concepción, primer departamento. A cuidarse, les recomiendo a los güeyes la garganta por estos cambios y cambios de clima. Complican muchísimo. Concepción, máxima 35 grados, jornada con tormentas eléctricas. Pedro Juan Caballero, mínima 24, máxima 36 grados en este día martes. Vamos a San Pedro, también tormentas eléctricas, jornada inestable, máxima de 33. Vamos hasta la zona de Coronel Oviedo, mínima 22, máxima 28 grados. Iguales condiciones que Capital, hoy para la zona de Caaguazú. En Ciudad del Este, mínima 20, máxima 28, el Alto Paraná, que también podría presentarse así, con lluvias y tormentas casi todo el país, por lo menos hay probabilidad. Máxima de 26 para Encarnación y para la zona de Pilar, siempre en la región oriental, hablamos de una máxima de 27 grados a esta hora, seguro 20, 21 grados aproximadamente. En el Chaco, vamos para arriba, cruzamos el río Paraguay y en Fuerte Olimpo, la mínima 25, la máxima muy elevada, miren lo que es. 38 grados de máxima para Fuerte Olimpo, jornada con tormentas también. Mariscal Estigarribia, máxima de 34 y la zona de Pozo Colorado, a ver cómo se va a presentar hoy, mínima 23, máxima 32 grados, jornada con tormentas eléctricas. Vamos al pronóstico extendido. A ver, que muchos mensajes nos llegan, enseguida les voy a leer. Pronóstico extendido para el día, jueves, viernes y sábado, de a poquito vamos asomando el fin de semana para que ustedes se vayan organizando. Día jueves, 80% de probabilidad de lluvia, la máxima llega a 28, arrancaríamos con 23 grados en Capital. El día viernes, mínima 23, máxima 33, ahí va subiendo de nuevo la temperatura. Y para el día sábado, ya la máxima llega a 35 grados para la zona de Capital. Enseguida vamos a estar dando más datos acerca de esto porque la alerta meteorológica, reiteramos, se extiende en parte de la región oriental y en la parte y en el Bajo Chaco también, que hoy podría presentarse con fuertes ráfagas de viento. Sigan escribiéndonos, 81303026. Excelente, gracias. Bueno, mucha información en esta jornada. Estos son algunos de los principales títulos de las 6. Hablemos de esta requisa y amotinamiento en la cárcel regional de Pedro Juan Caballero. Según los primeros datos, se escucharon disparos dentro de la penitenciaría.
por lo que más de 100 policías tuvieron que ingresar dentro del recinto carcelario para realizar cateos y terminar con la revuelta. Luego de la intervención de los uniformados, se logró controlar la situación. Se hablaba nuevamente de que el PCC estaba planeando una matanza. Llegaron a incautar al menos 120 armas blancas. Feminicidio confirmado. Se confirmó que la muerte de la joven Mayra González Quintana fue un feminicidio. La muchacha presentaba signos de violencia en todo el cuerpo y la autopsia reveló que se trató de una muerte violenta. Por otro lado, se descartó la versión de su pareja, Aldo López, quien había argumentado que la fallecida se ahogó en su vómito. El hombre ya está imputado. ¿Cuáles son los principales títulos de esta mañana que aparecen en la portada de los diarios? Vamos a comenzar con ABC Color. Colorados le buscan la vuelta a urnas electrónicas. Deben ser utilizadas en las municipales del año próximo. Solo dos empresas se presentaron a la licitación y una habla de concurso direccionado. Oficialistas comienzan a atacar con insistencia la fiabilidad de este sistema para el sufragio. Paqueta alega que en Brasil volvieron a las papeletas y Monjes asegura que es confuso. En la oposición se pide que máquinas arrojen una boleta impresa del voto para mejor control. Porque creo que el equipo que se busca usar no imprime sí. ningún tipo de certificación de que vos hayas votado. Simplemente se deposita o al sistema tu voto, pero no tenés un ticket que diga que vos sufragaste a eso precisamente. Vamos a la fotografía de la portada. Tremenda estas imágenes. Ñan de puerco, ¿eh? Magnífica ocasión para limpiar el río. La pronunciada bajante que experimenta el río Paraguay a raíz de la sequía que soporta el país deja al descubierto lo que hasta hace pocos meses formaba parte del lecho de este curso hídrico saturado con basura principalmente inorgánica. El MADES emitió un comunicado en el que insta a los municipios ribereños a abocarse a esta tarea. La foto muestra el estado actual de las costas en el municipio de San Antonio. Sanción ejemplar. El único caso que yo conozco que se le sancionó a una persona por tirar basura ocurrió en Lambaré. ¿Después? Nunca. Pues nada. Y la gente tira en los arroyos, en las tuberías. Cuando llueve, en los raudales. Y eso va y para ahí, en el río. Qué asco. Impresionante. Otro título. A ver, imputan a médico en caso de aparente feminicidio. Su joven pareja murió a golpes. A un costado, allanamientos y un detenido, señales de desvío de fondos en Lambaré. Se habla de 10 mil millones de guaraníes. Más abajo, seguro médico VIP para parlasurianos. Qué barba. Febreristas rendirán ahora en diciembre. Es otro título que nos trae este diario. Vamos a la portada deportiva de ABC. Replique albirrojo. Repique albirrojo. Los componentes de la Selección Nacional de Fútbol de Salón, categoría 13, campeona invicta del Mundial en Cataluña, España, en la foto superior. Poquito más abajo, el festejo de los albirrojos Diego Duarte, Rodrigo López y Junior Quiñones tras derrotar a Italia en el Mundial Sub-17 y ganar de manera invicta al Grupo F. Más abajo, las chicas con el beso a la Copa. La Selección Nacional Femenina de Fútbol Playa con el trofeo de la Conmebol Liga Evolution obtenida ante Brasil. Y más abajo, los consagrados del sudamericano de squash sub-23. Luján Palacios, Belén Saavedra, Francesco Marcantonio y Fabricio Vargas. Un fin de semana de ensueño para el deporte nacional. Vamos a ver qué nos trae la portada del diario Última Hora. Obispos advierten, reducción de la pobreza se estancó. Señalaron que no basta con las buenas intenciones, sino que faltan acciones. En asamblea ordinaria analizaron datos y propuestas del gobierno, criticaron planes de ejecutivo para responder a demandas sociales, pero ocupan altos niveles de vulnerabilidad. En la foto bajante muestra al río como un triste basural impactante. Todo tipo de residuos deja ver el crítico descenso del nivel del Paraguay en la ribera de San Antonio, como en otros lugares. Aquí en la costanera. ¿Quién? Basta y sobra ir a hacer una caminata y ya uno ya verá el triste espectáculo. Crece el gasto pese a recesión, suba de subsidios a partidos políticos, genera repudio de los empresarios. Más abajo, imputado por enriquecimiento ilícito, tribunal le saca al diputado Cuevas de su feudo y será juzgado en Asunción, investigado también por tráfico de influencias.
Al pie de portada, madre de 23 años entra en dolorosa lista de víctimas de feminicidio. Médico de 40 sería el autor. Final de la Sudamericana, Asunción dejará una imagen muy pobre a visitantes. Ahí la fotografía, por eso decimos, por más finales internacionales aquí en la capital, porque es la única manera aparentemente de que vamos a ir mejorando la imagen de la capital del país. Pero estas obras parece que ya no llegan para esos días. No creo. Cifras revelan más consumo, apuran inversiones en obra y pago a los jubilados para reactivar economía. En su portada deportiva Última Hora. La nueva olla toma color a final. Se están ultimando los preparativos para la finalísima del sábado a las 17:30. La policía calcula que 35.000 personas empezarán a llegar al país desde hoy. Llega Independiente del Valle en el recuadro naranja. Independiente del Valle de Ecuador arribará hoy a Asunción. Costanera movida. Ayer se confirmó que la Costanera de Asunción tendrá varias actividades realizadas por Conmebol, con conciertos y eventos que arrancarán desde mañana para dar el mayor ambiente a la final del sábado. Vamos a más información, a ver qué nos trae la portada del diario La Nación. De nuevo se plantea este tema, ayer ya trabajó en el mismo lugar. Dice, superpoderes, Raúl Silva planearía reemplazar a ministro de Inteligencia. Fuerte presión, venta de dólares a octubre casi llega al total del 2018, informó el Banco Central del Paraguay. Otro de los títulos principales, los operadores de Retamoso cuestan casi 7.000 millones anuales. Casi 200 nuevos funcionarios en puertos. En poco más de un año de gestión, Retamoso metió a 178 funcionarios que cuestan a los contribuyentes 534 millones de guaraníes al mes solo en sueldos. Sumando el aguinaldo, la cifra a escala a 6.942 millones de guaraníes al año. Muchos de los incorporados son de Paraguarí, feudo de su padrino político, Miguel Cuevas, y ni siquiera pisaron la institución. Contrató a 23 asesores, de los cuales 10 son exclusivos de su despacho. ¿10 asesores? ¿Cómo? ¿Ahí yo puedo entonces? Niña, carne, hueso. ¿Por qué? ¿Cómo digo 10? Uno nomás tenía que tener, ¿verdad? Dos. Se supone. No sé, pero 10. Significa que él no está haciendo nada, todos sus asesores. A veces, vamos a firmar acá en el hospital. Ay, ay, ay. Más abajo, fotografía que trae La Nación, dice HC Innovations traerá nuevas tecnologías al país y la región, herramienta muy valiosa para el Paraguay. La empresa de software educativo israelí Compedia acordó con HC Innovations desarrollar en Paraguay y Latinoamérica la aplicación Hippie International. Consiste en un programa de aprendizaje para padres de niños preescolares que solo se aplicaba en formato papel y ahora estará disponible en smartphones. Qué bueno. A la derecha, abren ofertas de controversiales máquinas de votar. TSJE mira a las municipales del 2020. El Tribunal Superior de Justicia Electoral abrió las ofertas para el alquiler de 15.000 máquinas de votación que se utilizarán para las elecciones municipales del 2020. Las empresas Smartick, de origen británico, y Magic Software, Argentina, competirán para lograr la adjudicación. La inversión fue estimada en 22 millones de dólares. Y otro título, comercio electrónico mueve 205 millones de dólares anualmente. Vamos a la tapa de Crónica. Dice, todo tiene su precio en la cárcel, hasta las mujeres. Mira, las modelos van al VIP por 500 mil y en cualquier día. Todos saben eso. Ellas llegan y los guardias ya saben junto a quiénes van. Si le registran, se hace con otro hombre, aseguró. Nombre. Ah, perdón. Si se le registran, se hace con otro nombre, aseguró el hombre. Además, el tráfico de chupi, armas y otras cosas más tiene su cotización. Ese es un clásico también, ¿eh? Pero fíjense, si la última vez hasta un post se incautó, se decomisó. Y la cantidad de caña que ingresó a Tacomú. Y es bien consabido que ese negocio, tanto de los departamentos VIP, de la venta de kioscos ahí, de esto que tiene que ver con las privadas, este es un negocio que maneja ahí los administrativos de la cárcel. ¿Entendió? Sí. Para decir, no, eso no es cierto. ¿Quién administra? O sea, acá hay muchísima plata que circula y se maneja. Muchísima gente metida, sí. Exactamente. Bueno, vamos a más títulos. Neri en Grecia. El fútbol lo llevó a hablar con señas y fotos. Neri Vareiro, central ex Libertad.
Ah, bueno, ya encontré otra persona que... Sí. Fotos y señas. Así la única manera de comunicar. ¿Te pasó, no? Sí. ¿Sí? En Japón. A todos. Ah, claro, porque finalmente... Cuando pedí plancha. La comunicación plancha. Es... Sí. Incluye todo. Sí, sí. Es, el lenguaje es así, con... Sí. Y a veces con la seña, no podés con las palabras y con los gestos. ¿Usted no habla japonés? No. A tanto no llego. Bueno, la fotografía dice, se crucificó para llevarle comida a mis hijos. Sí. Chofer de la línea 18, Onda Jesucristo, puta. ¿Y? Esto frente al sí. MOPC. El perdieron. Conflicto de la línea 18 que 18. Viene desde noviembre del año pasado. Sí. Y ahora ya no están trabajando. Perdieron el itinerario. Sí. Se les canceló el itinerario. Al lado dice, María tiene 21 años, su meta es llegar a ser la Miss Bombonazo de este año. Ah, mira. Bueno, y por último, otra mujer asesinada a los golpes. Se confirmó el terrible final y se sospecha de su pareja. Ah, nos estamos derritiendo de calor. Ah, mira. Este es un casco, parece refrigerado. ¿Qué? El que sí, tiene sí. Una especie de ventilador, algo así tiene, ¿no? Sí. Resulta que el casco en realidad es muy caliente, porque adentro pues tiene todo esponja. De paso poder simular ser Darth Vader. Sí. La película. Prendeme el aire. Prendeme el casco. Bueno, tenemos más títulos, Claudio. Prendeme el casco. El deportivo tenemos de crónica, a ver. Sí. Quiere ser Roque II. Diego Duarte, goleador de la selección sub-17, tiene devoción por Santa Cruz. Le contó a FIFA.com su receta para anotar goles. El chico de las inferiores de Olimpia, últimamente préstamo en el Quelito. Él sí en Olimpia, Diego Duarte. El que está préstamo en el Quelito era presentado, que era de Nacional, que tuvo la lesión. Se llama Diego Ariel. Dicen que Diego por Maradona y Ariel por el burrito Ortega, por Ariel Ortega. Sí. A cambiar la cara tras la derrota ante el Curé, dice la foto más abajo, Olimpia ya entrena pensando en la siguiente fecha. Sí, compañeros, yo creo que conseguí después la fotografía. ¿Se acuerdan el caso, antes de irme nada más? El caso está de la señora enferma terminal que cumplió 40. Que... Sí. Sí, sí. La de estoy viendo acá. Se fue Roque a la casa. Ay, mira. Raúl, ¿sabes con la historia de eso? Sí, Raúl. La primera. Donde ella pedía que quería conocer a Roque, contaba su historia, después el hijo que creo que le llevó serenata. Con mariachis. Mariachi. Y acá estoy viendo la foto de Roque con ella. Ah, mira, qué lindo. Mirá, vamos qué lindo esto de... Sí, sí. Apostábamos por la solidaridad de Roque. Sí, gran ejemplo para los deportistas. Total. Bueno. ¿Hay más información? A ver, tenemos... Sí, señor, y vamos a compartir estas imágenes que ayer ya compartíamos, por supuesto, y hoy nuevamente forma parte de las tapas de los diarios. En conjunto con la preocupante bajante del río Paraguay, quedó en evidencia la imagen más penosa de nuestros cauces, un verdadero basural. Las basuras normalmente se ocultan en la profundidad de las aguas y ahora, debido a la preocupante... Bajante del río también se observa toda esta basura. Aníbal. De todo tipo. Qué asco. Restos de heladera tiran. Es decir, colchones. Sofá, de repente colchada. Es decir, somos pedazos de heladera. Somos puercos realmente. Muchísimo. Porque finalmente esa gente que vive en torno a estos cauces hídricos son ellos los que arrojan su basura. Puercos e inconscientes. Y ahora desde el MADES. Se plantea, porque de hecho MADES no es una institución encargada de la limpieza, sino más bien recurrir a la conciencia de los ribereños y por sobre todo de las autoridades de los municipios con estas costas para su limpieza. Pero tenemos una nota al respecto. Estas son imágenes en la localidad justamente de San Antonio. Apocalíptico. Apocalíptica es la palabra que puede describir esto, ¿verdad? Porque te rompe el alma ver esto, porque crecí yo en esta ciudad. Mi abuelo era pescador y todo eso. A mí me rompe el corazón ver tanta suciedad, tanta desidia. Esto sería la desembocadura del arroyo Guazú. El canal principal está unos metros más allá. Esta es la desembocadura del arroyo Guazú. El arroyo Guazú viene de las ciudades de Ñembú, San Lorenzo y desemboca en San Antonio. Todas estas ciudades contribuyen a lo que nosotros estamos viendo acá. Tenemos vertederos que están a la vera, o sea, reciclado, plantas de recicladoras que están a la vera del arroyo, justamente en el margen. En ambos márgenes encontramos eso. Tenemos
curtiembres, tenemos las residencias mismas de la, de, que están a la vera del arroyo. Es desolador, es triste esto porque está agonizando. Y así con esta bajante del río ahora se ve toda la realidad de lo que es, no solamente de hace unos años, eso viene de hace como 15 años atrás más o menos, que la gente no se concientiza de todo el daño que puede causar esto. La muerte de los peces, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando era mi época de juventud, de niño, nosotros nos bañábamos acá en el río. Ahora es imposible. Si querés entrar, si salís, podés, ¿verdad? Motores encontramos hace rato. ¿Motores? No sé, es un motor, y estábamos fijándonos. Estaba el spoiler de un vehículo. Una gringa. Esta es una de las tantas. Nosotros, en una de las mingas que habíamos hecho en la zona del puerto también, juntamos una bolsa llena de jeringas. O sea que es... Y esto está con sus agujas, sí. Peligrosísimo. La falta de tratamiento de estas cosas, la falta de importancia. Estas basuras que provienen de San Lorenzo, Ñembú y parte de Villa Lisa también. Hay partes... Esto es un sillón. Sillón, sí. Que está enterrado ya. Sí, así mismo es. La realidad que encontramos en la vera del cauce del arroyo Guazú es curtiembres, vertederos clandestinos. Bueno, lo decíamos más temprano, esta es la magnífica oportunidad que tienen las autoridades municipales y obras públicas también para limpiar el lecho del río. Estamos hablando de gente de San Antonio, de todas las ciudades que pasan, por donde pasa justamente... El río, esta es una oportunidad. Estas imágenes de acá de Asunción, de la bahía. Sí, no, también. Mezcladito, San Antonio, sí. No, de la bahía, de un poco de la bahía de Asunción también. Pero sí. Yo insisto, conciencia, gente, no arrojar basura, porque al final somos nosotros los que estamos ensuciando. Totalmente, y seamos sinceros, vamos a limpiar esto. Pero quién sabe qué hay más en la profundidad. O sea, esto es apenas un poco de lo muchísimo que sí, debe. Total. Entonces lo que quedó ahí nada más al costadito. Sí, sí. Bueno, 6:23, ¿cómo amaneció hoy la pizarra de cotizaciones, Sol? Dale, les voy comentando, porque queremos saber cómo se presenta el dólar, también la moneda argentina en la fecha, quizás son las monedas de las cuales más estamos pendientes. Iniciemos con la moneda norteamericana, porque en este día en la compra cotiza a 6.250, en la venta 6.340, presentando así un descenso en ambos sentidos. El euro en la compra 6.900, en la venta 7.200 guaraníes. El peso argentino en la compra cotiza a 85 guaraníes y en la venta a 105. El real en la compra 1.470 y en la venta 1.540 guaraníes. Cotizaciones a esta hora que vamos compartiendo con todos ustedes. Qué linda. Solamente Emiliano R. Fernández pudo haber escrito semejante letra. Eso significa que también era medio bipolar. Sí, primero porque... Primero se enojó, después no se enojó. Según hombre, yo fue a Rajapes, pero tuvo Urireya o un mato para Orni. Cuando yo iba a reconocerle y Taira. Jaupeca tuvo, reconocemos a su pez. Ja, la cuñeta de Jesús, héroe yata, pero peisante. Jaupepe y Jesús andase por sin el nivel porque le dejó ver a su hijo. Ah, mira, muy bien. Bueno, vamos a ver qué pasó anoche madrugada. Estoy viendo un popurrí de temas. Comenzamos con esto que ocurrió en Madame Lynch y Avenida Semidey. Una desgracia con suerte, vamos a decirle, Carlos, porque estos muchachos estaban volviendo del fútbol y a alta velocidad. El conductor no se percató que había una curva pronunciada o asada de largo. Se fue, chocó contra un cartel de señalización. Solitos ellos. Solito, ellos, sin que nadie les salga. Ya no miraron. Si de terceros. No, ellos nada más. Se fue, chocó contra un cartel de señalización. Afortunadamente no chocaron contra esa columna, ahí vemos, esa enorme columna. Si acertaban en esa columna, otra sería la historia. Cinco personas en este caso que estuvieron involucradas, todas derivadas al hospital de traumas. Escuchemos lo que mencionaba el bombero voluntario y también la Policía Nacional. Y nosotros sacamos la conclusión de que fue por alta velocidad, de los cuales vinieron cuatro personas jóvenes, menos de 20 años, los cuales dos fueron más recibieron los golpes y dos menos golpeados, vamos a decir.
el parabrisas roto, ¿a qué se fue? ¿Por qué embistió ahí? Y a lo mejor por ella es por acá ya, los dos no tiene golpe en la cabeza, más en el cuerpo por el cinturón, calculamos eso. ¿Tenían puesto su cinturón? Sí, tenían puesto, los dos tenían puesto cinturón. ¿Muy fuerte el impacto? Muy fuerte, aparentemente muy fuerte, ya que 100 metros por ahí vino a la nada y así pasó el servicio. ¿Estuvo involucrado otro vehículo? No, sacamos la incógnita de que no fue, porque ya que es recta acá, o sea que la curva agarró y vinieron ellos rectos. No, ¿Perdieron el control? Perdió el control, exactamente. Los acompañantes prácticamente tienen lesiones leves. Sí. No tienen lesiones graves. Ningún ocupante. El conductor salió ileso, sin lesiones. Carlos, estos son los Juegos Olímpicos, pero parecía una antorcha como se encendía este transformador. Miren, sí. Ahí en el barrio Santa Librada de Mariano Roque Alonso. Roque Alonso, sí. Así quedaba, mira. Parecía la inauguración de los Juegos Olímpicos. Un transformador, por supuesto, es mi ruta, ¿verdad? Sí. Y no puede ser que toda la ciudad, a causa de un transformador, esté a oscuras. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora sigue así. No creo. No, pero toda la ciudad, Carlos. Hay una falencia. Un barrio pequeño. Sí, unas cuadras, dos cuadras a causa de un transformador, pero toda la ciudad, prácticamente. No. Según mencionan, hay una falencia de fallas en general de los transformadores, porque hizo una fuerte explosión, según lo que mencionaron los bomberos voluntarios. O sea, esta explosión, este siniestro, este incendio pudo haber repercutido en los otros transformadores. Exactamente, así mencionaron los bomberos voluntarios, quienes aguardaron la presencia de la ANDE porque temían a que los tendidos eléctricos sigan con energía y por eso esperaron hasta último momento para tratar de accionar y apagar estas llamas. Escuchemos lo que mencionaba una vecina también y también el bombero voluntario. Encontramos ya así con el transformador envuelto en llamas, en tipo de antorcha. ¿A qué se debe que no se puede apagar por la altura o por algún componente que tiene? No, la verdad que ahora mismo no tenemos la certeza de que todavía esté energizado los cables, porque si te fijas en la zona hay luz, sí. Entonces preferimos que venga la ANDE, que ellos nos den la certeza de que podemos trabajar, entonces ahí nos involucramos un poco más con el elemento extintor. Y yo me asusté. Yo ya me dormí, me desperté otra vez, ya duermo adelantado yo ahora. De mi trabajo llego, duermo 2-3 horas y después ya me despierto ya porque sé que se va a ir la luz. ¿Todos los días es eso? Todos los días se va la luz, nadie se salva de eso. ¿No da abasto este transformador? Este transformador se estaba prendiendo muchas veces, López venía a la ANDE, algo tocaba y se iba, pero sin cambiar. ¿Ya tenía problemas? Ya tenía problemas. ¿Y ahora explotó? Y ahora ya explotó ya. ¿Hace cuánto que están así sin luz prácticamente en toda la zona? Y hace 3 años que estamos así. Se va y viene, se va y viene. ¿Y la explosión a qué hora más o menos ocurrió? Y las 12 menos 10 por ahí, ¿verdad? Sí, ha de ser como esa, una hora. Una hora y media, dos ya va a ser. ¿Y ustedes tienen productos así que se están tenemos perdiendo? Leche, yogur y eso tenemos que traemos para la semana. ¿Y qué vamos a hacer? Todo se descompone. Pero ¿qué vamos a hacer? Dentro de 2 años se va a arreglar todo, dijeron. Que va a terminar los apagones. Ojalá que se haga, ¿no? Algo poco creíble, pero... Y vamos a ver qué pasa. Dentro de 2 años va a terminar el problema de los apagones, le decía. Ojalá que se haga. Y tiró una risa sarcástica la señora porque no confía tanto en esta historia de que se va a terminar el problema de los apagones, que es la constante de todos los días ante esta ola de calor en la ciudad y todo el Paraguay. Vamos a ver el siguiente circuito cerrado, Carlos, que tiene que ver con un asalto que ocurrió en la zona de Capiatá, barrio Santo Domingo. En este caso, una estudiante fue la víctima de este desenlace triste porque ella no quería soltar su celular hasta que forcejeó con el delincuente, la echó en el piso y se llevó su celular. Esto en plena luz del día. Ahí vemos casi... A plena luz del día. Una de la tarde ocurría esto, detrás de un colegio, zona muy... El problema es que cuando habitualmente las víctimas de turno se resisten, estos delincuentes no tienen ningún tipo de compasión y terminan incrustándole un cuchillo en el cuerpo, apuñalando a sus víctimas. O peor, que le pegan un balazo, como ocurrió también con la chica que estaba en la estación de servicios y de repente le salió un tiro de la pistola y se fue en su estómago. Vamos a ver el siguiente
video que tiene que ver con la detención de una persona, en este caso, que intentaba entrar en un domicilio. Él ya estaba violentando la puerta de una vivienda y allí los vecinos se percataron y rápidamente lo redujeron a esta persona, quien fue ya derivada a la comisaría 22 de Guarambaré. Veamos las imágenes del momento de la detención de este hombre. ¿Mochila? ¿Dónde está? ¿Mochila? No, no la vi, señale. ¿Qué pi? Ojalá iba a ir. Deja pegar la hierba mientras la tengo. ¿Cómo le ataca? No le da ni pizza, vamos a tomar el café. ¿Cuál? Ya la dejé suerte. Cuá, esa patilla, hija, vea, vea, muchacha, pantalón, hija. Su pitilla. Las hierbas, ni que nueva, ¿eh? No, pega, claro. Esto es. Claro. Entonces, esa niña convocada, era el narcotico ahí, ¿eh? Ya, a ver cómo se llama. Bueno, esto ocurría en la zona de Guarambaré. Ahora vamos a lo que ocurría en la zona de RI-14. Mencionaba la denuncia que nos llegaba en el WhatsApp. Miren las imágenes, terrible. Y después vamos a explicar bien cuál es el contexto y por qué ocurría esto. Vamos. Aparentemente un conflicto entre vecinos habría originado esto. El sí. Joven muy molesto con el abuelito que estaba sentado en... ¿Qué hizo el abuelito? Él aparentemente alegó el joven que le tiraba ondita y algo por el estilo. Entonces él quiso vengar y vino con un palo y le pegó de esa forma. Le rompió brutal. La cabeza. Le rompió la cabeza. Sí. Todo ensangrentado quedó el abuelito después. Claro. Cobardemente le golpeó porque él estaba sentado ahí tranquilamente sin hacer nada y entonces lo golpea. Después huye nuevamente esta persona del lugar. A continuación vamos a observar el siguiente video captado también por un ciudadano quien mandó el video en el WhatsApp diciendo que atraparon a un ladrón, hola, en este caso, que estaba hurtando dentro de un colectivo, algo ya típico. Esta persona, hola, esa parte en donde recuperaron las pertenencias, pedido, no pudieron grabar, pero sí el momento en que quería escapar. Le suplicaba al chofer e intentaba también pegar a la puerta. Mismo. Sí. ¿Verdad? Vamos a escuchar el momento dramático en donde este ladrón quería escapar del chofer, pero no lo dejaba. Claro, porque cerró la puerta. ¡Mano! A ver. ¡Avisa! Terminó cediendo. Finalmente escapó. Abrió la puerta el ladrón de manera forzosa y se bajó, se fue.
¿Pero quién abrió la puerta? ¿El chofer? No, el ladrón abrió. El ladrón. El ladrón. El ladrón para mí mete la mano y... Sí, ahí él metió la mano y abrió. ¿Pero dónde? Porque normalmente el conductor, los conductores acá, a su izquierda, tienen... Y fíjate, me metió el brazo y se cierra, extendió y apretó un botoncito, es un botón que uno apriete, y se escucha ahí el chillido del brazo hidráulico. Sí. Esta es la línea de Ipacaraí, ocurrió frente a un conocido shopping acá en el centro. Y en este caso el está la shopping, la centro provincia. Sí, al Praga. Pero bueno, hay sobre información por Medellín. Sí, el shopping del Sol, ahí, cerca, enfrente, ahí. Ahí ocurrió. Ahí ocurría, entonces, se quería bajar el ladrón y no lo dejaron de esta manera, entonces... Pero desesperado estaba el tipo, Raúl. Le suplicaba al chofer. Se familia, porque antes hoy la próxima vez. Pero hoy un agradecimiento especial a la persona que estaba filmando. Voy a mostrar en Canal 9. Fiel televidente del sistema. Convencida estaba de que... Sí, en Canal 9. Me encanta el video. Quiero aclarar, ella fue la víctima en este caso. Ahí está. Ella fue la víctima. Recuperó su celular y después empezó a filmar. Ahí metió la mano. Ahí metió, sí. ¿Viste? Y ahí se fue. Metió la mano y se escucha el... En el tablero el chillido del... ¿Qué tipo? Un hidráulico. Sí, sí. Y ese con aire. Y una vez que abrís, tenés que dejar que se abra todo y después cerrar otra vez. Sí. Por eso, cuando se abrió, aprovechó el momento, no pudo cerrar otra vez. Muy bien. Esto pasaba entonces en una línea de transporte público y nuevamente fue la reacción ciudadana que permitió recuperar los objetos y en este caso se escapó él, pero afortunadamente hablamos de la recuperación total de lo que iba a hurtar esta persona. Bueno, ¿estamos por ahí cuando, cuando abrió la puerta le metió un codazo al chofer? Sí, recuerdo que vos trajiste la historia de la señora. Consigue unas imágenes así rápidamente, no son las mejores, pero bueno. ¿Se acuerdan del caso de esta mujer? ¿Me ayudas con el nombre? En este caso, en limpio ocurría esto. El nombre no me recuerdo bien ahora, pero ella era una persona que tenía cáncer terminal y su sueño era conocer a Roque Luis Santa Cruz. Creo que cumplía 40 años. El pasado de la señora. Sí. Bueno, espera que voy a buscar. Puede ser. A ver. Ahí está el nombre de la señora. No, esta es la modelo. Espera que un ratito. Vamos a. Ahí está en el. Doña Graciela. Sí. Graciela, exactamente. ¿Ya Graciela puede Graciela ser? Es, Graciela. Sí. Graciela es su nombre. Bueno, nosotros pasamos la historia, aquel pedido suyo, que quería conocer a Roque Santa Cruz. Ahí están las imágenes a la izquierda, en su cumpleaños número 40. Lamentablemente en ese momento Roque no pudo estar, no sé si sabía también sobre este pedido. Pero de hecho, el hijo le llevó un mariachi, hubo festejo. Día después. Pero de hecho que en las dos ocasiones apostábamos justamente por Roque, de que si tenía la información que iba a irse. Bueno, y finalmente le hicieron llegar la información y estuvo allí. Qué bueno. Sí. Es que el jueves pasado estuvo. Él se caracterizó. Ahora me dijo... El jueves pasado. Sí. Que estuvo con la mamá. Sí, con él la se caracteriza por este tipo de... Sí, súper solidario. Solidario. Un corazón. Estoy leyendo. Don de gente. Estoy leyendo, dijo, en el Diario Popular. Sí. Un cerrista me trajo, dijo, y es Romeo Ortigosa. Conocido en el mundo de Cerro Porteño, porque tiene programas dedicados al mundo azulgrana, por ejemplo. Mundo Cerro. Sí, Mundo Cerro. Es uno de los que lo... Sí. Yo leí me pasaron el posteo justamente de una persona que me dio porque creo que la vecina de la señora trabaja en la casa de una... Por ahí vino la mano. Claro. Y ahí terminó contándole la historia que vio en Canal 9. Sí. Sí, termina reconociendo ella que vio acá y que, bueno, evidentemente Roque no habrá visto con tantas cosas. Sí. Pero bueno, ni bien le hicieron saber, él dijo que sí, me voy y acá está la imagen, testigo fiel de que ese encuentro ocurrió y que ella finalmente... Llegó un poco tarde el regalo, pero llegó. Llegó. Su regalo por el número 40. Por un fuerte abrazo para doña Graciela. Y nos llena de satisfacción también que ocurra este tipo de hechos, encuentros. Bueno, ¿estamos? Sí. ¿Ya está todo? Sí, sí. Bueno, buen resto de jornada. Como siempre, un placer. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, a ver, Aníbal, ¿tenemos más información para compartir? Sí, señores, hablemos de este amotinamiento y posterior requisa. En realidad no fue un amotinamiento, sino se habla de un intento. Una reyerta. Una reyerta entre los internos de la cárcel regional de Pedro Juan Caballero. Ante esa reyerta, revuelta, un fuerte contingente policial, 100, 120 aproximadamente, fuertemente armados, algunos integrantes del Grupo Especial de Operaciones ingresaron a esta cárcel regional
Se presume que los del PCC nuevamente estaban organizando una matanza, a juzgar por la cantidad de armas blancas incautadas, 120, algunas lanzas, otros machetes, espadines, impresionante, todo lo que se incautó. Ya sufrió de todo, en el sentido que ya hubo fugas, intento de fuga, ya hubo atraco a la cárcel para sacar presos. Sí, y hubo también, se escucharon algunos disparos, vamos a escuchar el ambiente. Ahí están corriendo, están llamando más gente que ya varios. Ahí se escucha más disparos. Herido. Aparentemente herido. Una persona herida, están retirando. Ahí lo están retirando. Lo están. Ahí está. Aparente la persona herida. Ahí está. Ahí está, le van a alzar en el móvil de traslado. Ahí están pidiendo. Está herido esta persona. Viene más la gente acá para ingresar, porque están pidiendo el refuerzo adentro. Ahí van a ingresar más en estos momentos. Ahí ingresa más la gente, el herido van a alzar en el móvil de traslado. Interno, sí. Es un interno de la cárcel, fue herido con balines de goma y fue trasladado hasta el hospital regional para ser asistido. Evidentemente hubo algún conflicto con uno de los intervinientes. Se habrá opuesto a algún accionar de las fuerzas de seguridad y tuvieron que reducirlo de esa manera. Pero vamos a escuchar lo que decía el comisario Ignacio Rodríguez acerca de esta intervención. A raíz de una información de inteligencia que había recibido la Policía Nacional, ¿verdad?, de que estarían preparando algún motín, a una fuga, cierto recluso, ¿verdad?, se comunicó al Ministerio Público, específicamente al fiscal de turno, y dio su ok para la revisión. Inclusive era uno o dos celdas, ¿verdad?, específicamente. Y para verificar esa información, justamente están los personales intervinientes dentro de la penitenciaria. Exacto. Ahora, ¿hubo algún tipo de disparo? ¿Se presume que hubo disparos adentro o no? Sí, al parecer sí hubo unos disparos dentro de la penitenciaría al entrar los personales intervinientes, ¿verdad? Y una vez que los personales intervinientes salgan afuera, vamos a tener más información referente a eso. Justamente ahora tenemos el apoyo del comando institucional, ¿verdad?, de un grupo importante de policía, ¿verdad?, con acompañamiento aéreo, y justamente también está acompañando este procedimiento. ¿Y cómo entra todo esto, Aníbal, a la cárcel? Es impresionante, tijera, esas tijeras, porque hay... parecen tijeras quirúrgicas, ¿sí? Claro, porque hay herramientas que ellos hacen, ¿verdad? Claro, que fabrican, pero hay algunas cosas que son... Martillo. Hay machetes, martillos. Sin dudas. ¿Cómo eso pudo ingresar hasta el reclusorio, ¿verdad? Incluso se habló del decomiso de dos armas de fuego. De 9 milímetros. Allá se ve el machete gigantesco, por ejemplo. En una porción de ñoqui, en una torta, ¿cómo meten, verdad? Increíble. El fiscal Segovia, uno de los fiscales que estuvo encabezando también y verificando todo el accionar de la policía, habló acerca de esta diligencia. Hicimos esta tarde a raíz de informaciones que manejaba la gente de la policía, investigaciones sobre armas que estarían en el interior de la penitenciaría. Hicimos el cateo, y como están verificando, están la gran cantidad de armas que encontramos. Se encontró también 16 aproximadamente celulares, marihuana y cocaína y crack también. Exactamente. Bueno, ¿qué fue lo ocurrido? ¿Hubo incidentes adentro? ¿Hubo disparos? De hecho, que en el momento, también como están notando, eso sería prácticamente considerado un perjuicio para ellos por todo lo que se incautó, y a ellos no les gusta que se les controle. Entonces, en el momento que hubo un poco de griterío y nada más, entonces para despejar fueron balines de goma lo que los objetivos hicieron, lo que dispararon. Solamente fue eso, ¿verdad? ¿Una persona fue herida? Sí, solamente una persona, pero no reviste gravedad la persona. He visto que el móvil, la 26, ya estuvo otra vez de vuelta, eso quiere decir que ya el ciudadano recluso ya está de red nuevamente. ¿Quién es la identidad? ¿Cuál es la identidad, doctor? La identidad no manejo, eso están manejando la gente de la penitenciaría. ¿Se manejaba que supuestamente una persona tenía arma de fuego adentro? ¿Fue esto lo que inició todo? Sí, así mismo. De hecho, que una de las imágenes que nosotros tenemos, fue corroborada porque fue encontrada, no sé si se fijaron, ese machete que tenía, ese fue encontrado en una de las celdas, quiere decir que la información es cierta, ¿verdad? Lastimosamente, con toda la búsqueda que hicimos, no pudimos encontrar el arma de fuego. Aparte, ya empezó ya a haber un poco de problemas, entonces decidimos salir, pero yo creo que después de esto tiene que haber nuevamente un control para ver si efectivamente se encuentra o no el arma de fuego. ¿Y contaron droga, decía el doctor? Sí, se encontró también droga, marihuana en porciones, cocaína y crack.
varios estoques de fabricación casera también. Y más de 100 en total se contabilizó ahora, totalmente. ¿Celulares varios? Celulares 16 aproximadamente. Bueno, vamos al barrio Sol de América de la ciudad de Villa Elisa, delincuentes en acción nuevamente. Tenemos el circuito cerrado para compartir con ustedes. Llegaron hasta una farmacia esta vez. Iban a bordo de una motocicleta, serían dos personas con casco, arma de fuego en mano. Tomaron por asalto una farmacia y finalmente se llevaron la recaudación del día. Los autores llegaron en esta motocicleta que se ve, ahí se ve, llegaron con casco, no se sacaron del casco, uno tenía el casco de color rojo, el otro el casco más oscuro. Esa persona parece que está afuera, ya se percata de la situación y se queda nomás ahí. Nos pillamos la dicotada. Bueno, situación que se da prácticamente todos los días, ¿no? Sí. Y se llevaron la recaudación. Bueno, ¿tenemos el video? Bueno, fíjense en esto. Sí. A ver. Vamos y escuchen y dejamos el audio. Sería un interno, ¿verdad? De San Lorenzo, línea 2, dice, y San Lorenzo por el parabrisas. San Lorenzo dice por el parabrisas. Y al menos, teniendo en cuenta esta unidad de transporte, que parece una unidad vieja, podemos colegir de que es un interno de central. Pero rápidamente se va a identificar pero a este sea chofer. Un interno, sea ómnibus viejo, la irresponsabilidad. Totalmente. Se han percatado, por supuesto, en la audiencia de la latita de cerveza en la mano. Oye, cuida, ojo. Cachaqueando, sí, aparte de esas músicas así tristes, sí, que habla de la pérdida, de un amor. O sea, yo como pasajero, hasta yo ya le extraño a su ex. Sí. Con la música. No, pero suelta el volante. Sí. Suelta el volante. No. Pero fíjate, es criminal. Criminal. Totalmente. Más decir, alguno dice, está fuera de línea. No importa, porque puede ir a incrustarse por algún otro vehículo que claro, está pasando por ahí. Puede meterse por una vivienda, puede causar un accidente. Está fuera de línea, está fuera de conciencia. Imagínate, sí, fuera de línea. Exactamente, que cruce nomás del otro lado del carril ajeno y que en otro vehículo venga toda una familia. Va a matar a toda una familia por la inconsciencia. Cara. Claro que ya pasó, por eso. Y viene ocurriendo muy por eso. Por eso, total inconsciencia de darle. Un criminal es tomar volante en esas condiciones. Totalmente. Bueno, un besote grande. La hija de mi hermana Carmen, que está de cumple, Fernandita, ya va al colegio ahora. ¿Cómo está en el francés? Ella está recién comenzando el año. Al revés había sido, un sistema educativo europeo. Un beso, Fernanda. Feliz cumple, feliz cumple. Después el tío le va a llevar el regalo. Muy bien. Sí, sí. Esa caja grande que vi allá. Esa, la grandota, esa para ella. Muy bien. Bueno. Colorados le buscan la vuelta a urnas electrónicas, dice ABC Color en portada. Deben ser utilizadas en las municipales del año próximo. ¿Cuántas son las internas del año próximo? ¿Saben? ¿Ustedes recuerdan? ¿Perdón? Las internas de las municipales. El 12 de julio, creo que las internas. Sí. Pero después noviembre. Y el 8 de noviembre la general. 8 de noviembre, ¿no? Ya. Dentro de un año, exactamente. Sí. Dentro de un año, señor. Sí, las generales. Bueno, solo dos empresas se presentaron a licitación y una habla de concurso direccionado. Oficialistas comienzan a atacar con insistencia la fiabilidad de este sistema para el sufragio. Baqueta alega que en Brasil volvieron a las papeletas y Monjes asegura que es confuso. En la oposición se pide que máquinas arrojen una boleta impresa del voto para mejor control. El tema de las papeletas lo que va a complicar el tema de, como los concejales también, es decir, como ejemplo utilizo, como ya es una lista abierta de un voto, ahí va a comenzar la complicación. Porque nos van a necesitar una sala. Claro. Claro, para meter todo. Uno tiene que marcar ahí a los concejales a que le elegís, ¿verdad? Porque ellos también ya van a entrar en el sistema de lista abierta. Exactamente, para ir ubicando. Entonces, más fácil es que el voto electrónico, pero que te imprima para que lo impreso puedas meter. ¿A qué se lleve ese voto? La gente está con la mitad. Y tú, su vaina de cuarto oscuro, el electrónico mía asunto. A ver, UPA. Sí. Porque esto en todo el país. Magnífica ocasión para limpiar el río, es el título de esta fotografía. La pronunciada bajante que experimenta el río Paraguay
a raíz de la sequía que soporta el país, deja al descubierto lo que hasta hace pocos meses formaba parte del lecho de este curso hídrico, saturado con basura principalmente inorgánica. El MADES, el Ministerio del Ambiente, emitió un comunicado en el que insta a los municipios ribereños a abocarse a la tarea de limpieza. Otro título, su joven pareja murió a golpes, imputan a médico en caso de aparente feminicidio. Hoy se tendría que dar la determinación del juez penal. Sí, hoy tendría que comparecer ante el juzgado penal de garantías. A un costado... Mira, espera, paren la rotativa. ¿Qué pasa? Vino la lluvia. ¡Llueve! Sí. Okay. Bueno, esta es la zona de la Conmebol. Pero... acá lo que no sé. Champa, ¿cómo se dice cuá? Está feo acá, ¿eh? No, pero hasta ayer el jueves se anuncia. Pero hasta ayer. Hasta el jueves se anuncia. Esperan por un ratito. Si te dicen, va a depender de aguacero. Y ahí no, espera, voy a ver en la esquina si llueve. ¿Te acordás? Espera, sigan ustedes, voy a ver si llueve acá. Que está lloviznando. Ya vengo. Simplemente para mostrar también acá en la zona de Encarnación, Santa María, podemos ver... ¿Llueve también? Que está intenso allá la lluvia. Miren, hay un reporte desde... la zona de Santa María, no se ve nada. Ay, sí, chiquitito. Pero hacía falta por el intenso calor. La gente nos está mostrando, nos envía su reporte también en el WhatsApp y nos comenta cómo está el clima. Acá en Encarnación llovió toda la noche y seguimos con lluvia. Barrio San Pedro, dice. En Las Colmenas, compañía Apiragua, puede ser departamento de Paraguarí. Qué lindo. Qué lindo para dormir. Los motociclistas se ponen abajo del viaducto de Luque. Se están guareciendo la lluvia. Sí. Pero parece un aguacerito, ¿no? Pero debería estar. Anoche llovió aproximadamente 60 segundos. Sí. Aguacero. Pero fuerte, ¿eh? Vino una lluvia así fuerte con alguna ráfaga de viento y pues paró. Un ratito me reportan un accidente de tránsito. Hoy a las 6 sería esquina Médicos del Chaco. A ver. Sí, a ver. Un choque. Pero un choque feo, fíjate cómo quedó el vehículo afectado. Bueno, yo hasta ahora no vi un choque lindo, pero bueno. Bueno, ahí le tiramos a la foto cómo está ahora el estacionamiento del canal. Así en la zona de la Conmebol. Y en pantalla compartida, vamos a ver cómo está Cansajonia. Mira, está todo cubierto. Ni una gota. Todavía no llueve, nada. El uno pegó y nada. ¿Está reempalangueando o no está reempalangueando? No, nada. Está todo cubierto. Villalles con llovizna y por Casapá está lloviendo fuerte. ¿No? Así está Sajonia a la izquierda, así está la zona de la Conmebol a la derecha. Bueno, sigamos con los títulos. ¿Dónde nos quedamos? Allanamiento y un detenido, señales de desvío de fondos en la zona de Lambaré. Se habla de 10 mil millones de guaraníes. Bueno, y aparte del combustible que reciben, para no sé y sé dónde, porque se justificaría si son, bueno, congresistas que representan a un departamento y tienen que viajar, pero de todo, aparte de los pasajes que tienen para ir a Buenos Aires, a Montevideo, tiene también seguro VIP para los surianos, ¿eh? Pero después hay problemas cuando se tiene que ajustar el salario de los docentes, de los médicos. Febreristas rendirán ahora en diciembre. ¿Qué es lo que se pretende? Atención, señor, señora, atención, chicos. Bueno, los aplazados en febrero. Normalmente uno cuando rinde en febrero, ni estudió siquiera, no se produjo ninguna retroalimentación. Y te vas en blanco, literalmente. Te vas a tantear por si pasas. Porque crees que el profesor va a ser más generoso y el examen no va a ser muy riguroso. Ahora, los febreristas, los aplazados que tendrían que rendir en febrero, van a rendir en diciembre y va a haber una retroalimentación para que el alumno entienda un poco más. Se ponga las pilas. Se ponga las pilas y sepa un poco más de, de las materias que no pudo superar. Y los que rinden la última oportunidad de abril, vienen a febrero. En febrero, claro. Pero hoy día ya no hay luego el famoso... ¿Te acordás que rendíamos todos anteriormente y ya nos íbamos a la casa? Nivelación. Ya no hay eso hoy día. Uno rinde todo y se queda a dar clases. Ah, se queda a dar clases. Sí. Ah, todas las instituciones educativas... Pero en el caso creo que de los que no... ¿En las finales ya no? ¿Cómo se llaman los chicos exoneraron todo? Exoneraron. No, ya no hay exoneración hoy día. Pero que sí. Se alcanza un puntaje. Exoneración ya no hay... Ya no existe. No, eso no existe, pero es un término, digamos, un método, no sé cómo le llaman, pero el chico que alcanzó determinado porcentaje ya, incluso ya no rinde el examen final. Claro. Ya no rinde luego. Claro. Ah, o sea que yo lo que yo sé es que terminan los exámenes, dan clase otra vez por las pérdidas que tuvieron en el año y después van a las casas. Bueno, qué raro. Bueno, vamos a más títulos en lo deportivo. Repique albirrojo,
Vamos a mencionar estas fotos. Arriba, los componentes de la Selección Nacional de Fútbol, categoría 13, fútbol de salón. Campeona invicta del Mundial de Cataluña, España, 78 goles en 6 partidos. Una locura. Abajo, el festejo de los albirrojos, Diego Duarte, Rodrigo López y Junior Quiñones, tras derrotar a Italia en el Mundial Sub-17 y ganar el Grupo F de manera invicta. La Selección Nacional Femenina de Fútbol Playa, con el trofeo de la Conmebol Liga Evolution obtenida ante Brasil. Y también los consagrados del sudamericano de squash sub-23, Luján Palacios, Belén Saavedra, Francesco Marcantonio y Fabricio Vargas. Un fin de semana de ensueño para el deporte nacional. Vamos a más títulos. Portada de última hora. Obispos advierten, reducción de la pobreza se estancó. Señalaron que no basta con las buenas intenciones, sino que faltan acciones. En asamblea ordinaria analizaron datos y propuestas del gobierno, criticaron planes del Ejecutivo para responder a demandas sociales, preocupan altos niveles de vulnerabilidad. La fotografía bajante muestra el río como un triste basural impactante. Todo tipo de residuos deja ver el crítico descenso del nivel del Paraguay en la Riviera de San Antonio, como en otros lugares. Otro de los títulos, a ver qué aparece en el diario Última Hora. Suba de subsidios a partidos políticos genera repudio de los empresarios. Crece el gasto pese a recesión. Hablemos también de que el tribunal le saca al diputado Cuevas de su feudo y será juzgado en Asunción, imputado por enriquecimiento ilícito y también tráfico de influencias. Vamos a más titulares. ¿Qué nos dice este tema? Madre de 23 años entra en dolorosa lista de víctimas de feminicidio. Médico de 40 sería el autor. La madre de la víctima, que reside y trabaja en España, está llegando hoy desde el país ibérico para enterrar a su hija. Tremenda la historia. Asunción dejará una imagen muy pobre a visitante, final de la Copa Sudamericana, y estaba leyendo declaraciones de Rolón Pose. Sí. ¿Quién es? El arquitecto. El arquitecto, director de Áreas Verdes. Sí. Que ni siquiera van a poder maquillar. Y bueno, por lo menos que se lave la cara. No se llega ni al maquillaje. Sí. Maquillaje ya es post a lavarse la cara. Primero hay que lavarse la cara, después maquillarse. No se va a poder poner bajo la alfombra. No. Ni siquiera. Bueno. Pero si en tantos años no hicimos, ¿qué te parece una semana? Claro. El último título. Cifras revelan más consumo, apuran inversiones en obras y pago a los jubilados para reactivar economía. El presidente ayer anunció que a los jubilados de IPS se le paga ahora. Aguinaldo y salario ya. Sí, 411 mil millones de guaraníes se va a inyectar, a la economía. Con relación a la discusión que tuve, en buen sentido con Diego, acerca de los chicos, acá me dicen que, le preguntaba yo a una persona que sabe, que es docente, me dice, si los chicos luego de rendir las finales se retiran o no. Me dice, luego de rendir todos los chicos siguen dando clases. Ya no, supuestamente tienen que dar. Está prohibido retirarse. ¿Y dan clases? No, están por ahí. Sí. Están jodiendo ahí en la aula. Ya no están en la aula, están ahí en la institución. Sí, yo sé quién es tu fuente. Bueno, ya sé. Bueno, muy lejos, bueno, te fuiste para preguntar. Sí, ¿verdad? Mucho esfuerzo. Sí, tampoco de producción. A ver, la portada deportiva de última hora. La nueva olla toma color a la final. Se están ultimando los preparativos para la finalísima del sábado a las 17:30. La policía calcula que 35.000 personas empezarán a llegar al país desde hoy. Hoy llega Independiente del Valle. Costanera movida, se anuncian shows también en la costanera. Lleven paraguas por la duda. Para en esta semana ir calentando el ambiente a la final. Qué lindo estadio. Muy lindo, la verdad. A ver, vamos a la portada de La Nación. Superpoderes, se pregunta. Raúl Silva planearía reemplazar a ministro de Inteligencia. A Esteban Aquino. Ah, ya. Fuerte presión, venta de dólares a octubre casi llega al total del 2018, informó el Banco Central del Paraguay. Otro de los títulos, vamos al título principal. Los operadores de Retamoso cuentan casi 7.000 millones de guaraníes anuales, casi 200 nuevos funcionarios en puertos. En poco más de un año de gestión, Retamoso metió 178 funcionarios que cuestan a los contribuyentes 534 millones de guaraníes al mes, solo en sueldos. Sumando el aguinaldo, la cifra escalaría a 6.942 millones de guaraníes al año.
Muchos de los incorporados son de Paraguarí, feudo de su padrino político Miguel Cuevas, y ni siquiera pisaron la institución. Contrató a 23 asesores, los cuales 10 son exclusivos de su despacho. Tanta gente. Iñacane, te veo con tipo cuándo. Dios mío. Abajo, una de las fotografías principales. HC Innovations traerá nuevas tecnologías al país y la región. HC Innovations y la empresa de software educativo israelí Compedia acordaron desarrollar en Paraguay y Latinoamérica la aplicación Hippie International. A la derecha abren ofertas de controversiales máquinas de votar TSJ en Nira, las municipales del 2020. El Tribunal Superior de Justicia Electoral abrió las ofertas precisamente para el alquiler de 15.000 máquinas de votación que se utilizarán para las elecciones municipales del 2020. Las empresas Smartmatic, de origen británico, y Magic Software, argentina, competirán para lograr la adjudicación. Estamos hablando de una inversión estimada de 22 millones de dólares. ¿Para alquilar, no? Alquilar, sí. Sí, señor. Bueno, comercio electrónico mueve 205 millones de dólares al año. A ver, más títulos. Portada de Crónica. Bueno, allá está. Yo pensé que era una publicidad, pero estamos hablando de este proyecto. Sí. Nos estamos derritiendo de calor. Y tiene que ver con un sistema de enfriador de cascos para moto. Creo que ya hay, Carlos. Ya está. Sí, ya. Es un enfriador de cascos. Dice que se puede adquirir, se puede vender a cuotas. No me aparece el monto total, pero podés adquirirlo por cuotas de 40.000 guaraníes. Tiene, creo, como un tipo ventiladorcito allá. Sí, aproximadamente 15 grados baja de la temperatura real. Ah, mira, interesante. O sea, que sería tipo aire acondicionado, ¿verdad? De 40 te baja a 25. 25. Porque el ventilador hoy día, vos solo tenés ventilador y te tira aire caliente. Sí. Pero recuerden, señores motociclistas, es para airear, refrigerar el rostro, la cabeza, no el codo. El codo. Claro. Sí. El frío va a estar todo de mucho. Sí. O si no, ahí atrás el portabulto. Sí. Usen. Bueno, o si no, usan como kepis. Sí, acá nomás. Acá nomás, sí, acá tienen y toda la cara así. Y lo cubierta. Primero que vuela al caer, el casco. Claro, por una cuestión de inercia por la cabeza lo que uno lleva. Segundo la vida. Bueno. A ver, más títulos. Todo tiene su precio en la cárcel, hasta las mujeres. A ver, las modelos van al VIP por 500.000 en cualquier día, todos saben eso. Ellas llegan y los guardias ya saben junto a quiénes van. Si le registran, se hace con otro nombre, aseguró el hombre, o sea, el informante. Ajá. Además, el tráfico de chupi, armas y otras cosas más tiene su cotización y los llamados chips bomba. De todo un poco. ¿Usted quiere saber qué es la chip bomba? ¿Chip bomba? Chip bomba. Me estaban explicando que uno va a visitar a su familiar y deja la cédula. ¿Quién no se fue a la cárcel para hacer un momento? Sí, deja su cédula, bueno. Y mayormente utilizan las cédulas de esas personas que van a visitar a aquellos que están en el sector llamado Camboya, los indeseables, los que... Sí. Bueno, los que vienen los pasillos, bueno. Y... uno deja y le sacan la foto a la cédula del visitante. Ajá. Y con esa, con esa foto van a conseguir miles de chips. Decenas, para no decir miles, decenas de chips. Y eso tiene su precio, dependiendo de la telefonía. Y con eso te terminan extorsionando. Y con eso te terminan extorsionando. Y después la policía investiga y llega al propietario del chip, de la cédula. Claro, claro, claro. Como claro. Supuesto cómplice. Cómplice. Y después ya relacionan. Había sido que Aníbal es pariente de Carlos, quien está preso en Tacuarembó. Y le sacó a su nombre un chip. Y le sacó a su nombre un chip con el cual se estaba extorsionando a Mengano. Mirambo. Claro, para aclarar tu situación. Pero también ahí está la debilidad del contrato de los chips. No, claro, por supuesto, vos ya estás confabulado. Sí. Con el vendedor de chips. Claro, sí, porque después el vendedor reporta y dice, no, ¿qué ustedes piden? Fotocopia de cédula. Acá está la fotocopia de cédula. ¿Tiene? Bueno, avancemos. Neri en Grecia, el fútbol lo llevó a hablar con señas y fotos. Al lado dice... A ver, ahí está. Se crucificó para llevarle comida a mis hijos. Chofer de la línea 18, onda Jesucristo, puta. Y al lado, María tiene 21 años. Su meta es llegar a ser la Miss Bombonazo de este año. Estudiarán, güey,
Otra mujer asesinada a los golpes, se confirmó el terrible final y se sospecha de su pareja. 5 días en portada, el último título rápidamente. El desarrollo pasa por avanzar en la conectividad. Él es Carlos Blanco, el CEO de Tigo, Paraguay. Venezolano, sí, buena gente, muchos años en Estados Unidos. Es la cabeza visible hoy de Tigo, Paraguay. A ver. Otros títulos. Cyber Day. Una veintena de empresas realizan feria de descuentos online. No habrá carta blanca ante el pedido de Hacienda de autorización para elevar el límite del déficit fiscal a un 2,5% del Producto Interno Bruto. Parlamentarios advirtieron que destinarán los recursos antes de modificar la regla. Abajo hablamos de lo siguiente. Negocios. IA compra Air Europa por 1.000 millones de euros. Iberia. Mira. Iberia compró Air Europa. Mm-hmm. Pero va a seguir la denominación de Air Europa. Agro, ola de calor peligra el cultivo de soja. La ola de calor, ¿cómo afectó, por ejemplo, a la mandioca? Y en octubre, la inflación fue de 0,4% por suba de precios de alimentos. Bueno, los principales títulos esta mañana en la portada de los diarios. Rápidamente también tenemos cotización de monedas. ¿Cómo amanece hoy la pizarra, Sol? Compartimos rápidamente a aquellos que quieren saber esta información, algunos ahora recién. Temporada, gracias. Bueno, hoy la máxima llega a 28 grados. No va a ser un día muy caluroso. Eso sí, mucha humedad impresionante, 90% a esta hora. Esto que se va a estar manteniendo durante toda la jornada y vamos a ver cómo se va a desarrollar a través de las horas. A partir de las 8 de la mañana, a partir de ahora, sube un chiquitito, luego van a ver que va a haber un cambio, un pequeño descenso y ya para el mediodía llegamos a 25, 26 grados. En horarios de la siesta, la máxima entre 27 y 28 grados y alrededor de las 18 horas volvemos a hablar de 27 grados de temperatura. Así que va a ser un día agradable en ese sentido, no va a ser mucho calor hoy. Sí, mucha lluvia. Mañana nuevamente estas condiciones porque arrancaríamos con 22 grados y la máxima llega a 30. Esto por lo menos aquí en Capital. Probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, así que a tener en cuenta también esta información. Sigan escribiéndonos 81-30-30-26. Vamos recibiendo sus denuncias y también todas las noticias que nos van comentando desde su ciudad. Muy bien, vamos a establecer comunicación con Joel Sandino. Él está en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Aparentemente continúa el problema con este transformador. Ustedes recordarán el caso que nos trajo Raúl Bogarín, Barrio Santa Librada. Increíble. Yo no quise creer, pero fíjense. Lo que pasa es que estos transformadores tienen aceite en su interior. Pero no puede ser que el Andes no haya ido todavía. A la madrugada se fue Raúl. Son las 8 de la mañana. ¿A qué hora hizo Raúl eso? En horario de la madrugada, creo que a las 2 de la mañana más o menos. Demasiado ya. Pero mira que los vecinos necesitan energía eléctrica. Yo conozco barrios incluso del Luque que 3 veces a la semana no tienen luz y no explotó ningún transformador. Así que imagínate. Ahí está el Andes. Joel, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, compañeros. Sí, efectivamente, los representantes, los trabajadores de la ANDE ya se encuentran aquí, pero no están pudiendo hacer todavía nada, ya que las llamas aún siguen ahí arriba, en el transformador. Y lo que van a realizar es liberar la media tensión, porque hay una línea de media tensión ahí que impide justamente que se realice el trabajo de extinción de las llamas para poder así remover el transformador ya explosionado y poner uno nuevo y así de esta manera ofrecer nuevamente a la zona del barrio Santa Librada energía eléctrica. Vamos, Joel, a conversarnos un poquito a hacer. Sí, te escucho. Pero esto no se extingue con algún matafuego, no digo agua, pero. Sí, con el matafuego, señor. Está el matafuego. Está el polvo especial. Buenos días, ¿cómo está, señor? Muy buenos días. ¿Su nombre? Hugo. Hugo. Bueno, en estos casos, cuando explota un transformador y está incendiándose, ¿cómo se extingue? La verdad, con agua no es recomendable. O sea, según tengo entendido, ¿verdad? Sí. Debería ser un químico especial. Ajá. El cual, como mata fuego, creo que tengan los bomberos o de la Ander. O sea, ajá, tendría que tener. ¿Usted es vecino de la zona? Nosotros tenemos una fábrica de Somier que prácticamente problema de luz tenemos continuo en la zona. Ajá. Y el agua ni qué decir. Y desde anoche también. ¿No? Y desde anoche. Y nosotros tenemos que producir y estamos parados. No podemos trabajar. Y prácticamente esto va a ir para más al mediodía.
entonces una pérdida de trabajo también y para el barrio. ¿Verdad? Ahora prácticamente no están pudiendo, como usted dijo, iniciar los trabajos y es un día de pérdida. Es un día de pérdida, porque como te digo, mínimo mediodía de trabajo. Y ahora con la temporada alta estamos, la producción está alta y nos afecta muchísimo, ¿verdad? Como te digo. Y es continuo, en la semana prácticamente dos veces a la semana estamos sin luz. Sí, sí. Y el agua hasta las 9 de la mañana, después ya no tenemos agua. Saludos, muy amable. Ahí vamos a conversar también con un representante de la ANDE, a ver que nos explique un poquito qué se va a estar realizando. Sí, porque si se va a esperar a que se apague. Estamos vivos para la mañana cada día. No están pudiendo todavía apagar las llamas, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento que hacen en estos casos? Y tenemos que apagar únicamente. Y vamos a buscar la manera. ¿Un extintor? Sí. ¿Tienen el extintor por acá? Sí. ¿Ah? Tenemos. ¿Es suficientemente grande para poder apagar el transformador? Así es. ¿Pero están esperando a que se corte la línea de media tensión? Sí, señor. Porque ahí todavía hay una corriente eléctrica. Tiene corriente eléctrica, 23.000 voltios. Sí. 23.000. ¿Y después de eso van a reemplazar con otro? Sí. ¿Cuál sería, por ejemplo, la causa de una explosión de transformador? ¿Sobrecarga? Sobrecarga. Sí, señor. De las 11 de la noche prácticamente están sin luz en toda la zona. Sí, y nosotros estamos acá la 1 a la 2 por ahí. Sobrecarga, sí. Joel. Sí. Para entender un poquito la sobrecarga, ¿qué significa? ¿Que los vecinos hacen conexiones clandestinas o se carga más de la cuenta, no se declara? ¿Cómo se puede entender la sobrecarga? Ahí le trasladamos la pregunta a nuestro amigo. Sí. ¿Cómo se entiende la sobrecarga, amigo? Uso excesivo de electrodoméstico, el calor. Así es. Y con esa temperatura, alta temperatura también hace eso. Sí. ¿Y el uso de electrodoméstico excesivo? Así es. Aire, electrodoméstico, todas esas cosas. ¿Conexiones con la estira también? También influye. Bueno, ¿cuánto tiempo aproximadamente para terminar le llevaría el trabajo? ¿Cuánto ustedes le estiman? Una hora de trabajo nomás vamos a tener con eso. Sí. Ponerle que para el mediodía ya van a tener. Van a tener ya luz. Bueno, muchas gracias. ¿Su nombre? César Garay. Gracias, César Garay, representante del ANDE. Bueno, para el mediodía, como bien estaban diciendo ustedes, compañeros, se estima que ya se recupere la energía eléctrica aquí en la zona. Joel, qué poco preocupado le nota a estos técnicos de la ANDE, che. Así no creo que lleguemos para el mediodía, ¿eh? Y vos sabés que me preocupa el vecino que tiene su empresa, que tiene que trabajar, que hoy no va a poder trabajar, ya aclaró eso. Ojalá que encuentre una respuesta rápida, porque ahí mirándonos más, no, eso no es solución. Y no, querido Diego, tienen que nomás ya cortar la media tensión y liberar prácticamente de energía eléctrica a toda esta zona. Apagar todo y apagar el fuego para poder sacar, remover este transformador. Gracias, Joel, completo el reporte como siempre. Un abrazo. Aníbal, vamos a establecer comunicación con Blanca, ¿no? Sí, Blanca está dándole seguimiento a un operativo antidrogas. Blanca, buen día. Muy buenos días, compañeros. Y bueno, nos encontramos en la parte del costado de la conocida como Pelo Pincho. Llegó los antidrogas de la Policía Nacional y los fiscales de la unidad especializada. Y el ingreso fue por la calle Estados Unidos, Aníbal. Compañeros, sí. Y ni bien llegamos, ya estaban consumidores de crack ahí en la entrada. Se allanó la primera casa, se encontró billetes de baja denominación. También se allanó una segunda casa donde se encontró lo mismo. Pero no es difícil, darnos cuenta que en esta zona existe un altísimo consumo el crack, sobre todo de consumo, venta de crack. Porque si me seguís, Víctor, todo el camino está repleto de los envoltorios del estupefaciente y gran cantidad de encendedores, que es lo que más se utiliza para utilizar la pipa. Y de hecho que cuando llegábamos, una mujer estaba a punto de encender su pipa cuando llegaron los antidrogas, y lo primero que hicieron es justamente contenerle a ellos para evitar cualquier tipo de inconveniente con los fiscales. La fiscal Elba Cáceres, no es la primera vez que ingresan acá, fiscal, acá a la zona.
por lo menos yo no, es la primera vez que ingreso a esta casa, pero tengo entendido que la señora ya tiene antecedentes en este tipo de hechos. Esta casa inclusive ya fue allanada en el 2017, según me estaba informando la policía. Pero es una zona donde la venta no termina. Eso es así. Como siempre decimos, en los procedimientos generalmente le llevamos a la persona que más involucrada está en este momento, sin embargo, quedan otros familiares a continuar el negocio, entre comillas, ¿verdad? Es decir, se lleva uno, pero el que queda sigue vendiendo. Así es. Gracias, doctora. Vamos a irnos al otro lugar donde sí se encontró una buena cantidad ya de crack y la señora decía, compañeros, que se le plantó. Sin embargo, aceptó que ese crack que estaba sobre la mesa era de ella y después cuando se encontró en otro lugar, el can Scooby dio positivo enseguida, fiscal Alcaraz. Sí, tuvimos, gracias a Dios, la colaboración de uno de los perritos amaestrados que en este caso hizo un trabajo impecable. Porque, ahí vemos a Scooby, sí, justamente. Mediante eso se pudo encontrar rápidamente las sustancias. A ver, Scooby. Él encontró droga en un lugar. Primero se encontró una cantidad, doctor. Sí, y luego se encontró oculto en una frazada. Y eso fue gracias al perrito. Y Blanca, la señora, esa droga ya no aceptó que era de ella. Sí, dijo que no era de ella, pero estaba en su dormitorio. El envoltorio es el mismo que estaba en la cocina. Y estaba oculto en una media cuyo par también estaba ahí por la habitación, ¿verdad? Doctor, podemos acercarnos a la casa. Blanca. Lastimosamente hay muchos menores de edad en este lugar. Sí, te escucho, voy a bueno, una consultita Blanca, nada más con, no, el, con el fiscal. No, sí. Quería aprovechar nomás también tu presencia con el fiscal Carlos Alcaraz para saber si ya pudieron identificar aquellos 19 o 20 personas que serían agentes, no sé si de la Senado o de la policía, que también habrían participado de la estructura de Levi, Adrián y Felicio, y que no estaban siendo reconocidos todavía. ¿Cómo no? ¿Puedo cerrar esto? Entonces ya después hablamos de eso. Si, bueno. Si querés, o ya cambio directamente de tema, Aníbal. No, como vos quieras, vos manejás la entrevista, Blanca. Gracias. Bueno, acá había una señora, y no es la primera vez que se ingresa acá, doctor. No, no es la primera vez. Mm-hmm. Es, por lo menos el lugar es un lugar donde ya en otras oportunidades fueron allanados y donde fueron encontrados sustancias prohibidas y hubo personas detenidas en esa ocasión. Ahora nuevamente es lo mismo. Es terrible la cantidad de menores. Delante de un chico de 8 o 9 años se estaba vendiendo la droga. Es un verdadero problema, un problema social muy grande que tenemos porque estos chicos crecen en este ambiente, o sea, observan diariamente, de madrugada, la presencia de gente extraña que vienen a comprar drogas, ¿verdad? Y están creciendo, están mamando de eso día a día. ¿Cuántas veces ya ingresó acá a la zona usted, doctor? Mire, yo por lo menos ya vine como, esta va a ser la quinta vez que vengo en esta zona, en este mismo pasillo, porque también solemos hacer sobre la calle paralela que está acá a la izquierda, donde ya hemos venido en más de una oportunidad. Bueno, mucha reincidencia, lastimosamente ya se convierte en una suerte de pandemia a nivel salud pública, esto. Sí, hay que aclarar, a veces la persona reincide y a veces otra persona de la misma familia, en la misma casa, continúa con el negocio. Y los delitos conexos que siguen. Imagínense, una persona viene a comprar droga y por el camino va causando estrago, hurtando o robando todo lo que encuentra a su paso. Bueno, doctor, en relación a Aníbal Espínola, hace una consulta así, dentro de lo que es la operación NOL. Ya se pudo distinguir a los siguientes uniformados involucrados de los 19 detenidos en este último te procedimiento. Faltaba identificar. ¿Hay más? ¿Ya se le identificó al resto? No hemos avanzado mucho en el caso NOR en ese sentido por la sencilla razón de la falta de tiempo material. Nosotros ahora estamos inventariando todas las documentaciones que trajimos de los allanamientos, justamente una vez inventariado, lo vamos a analizar hoja, cuadernito por cuadernito, hoja por hoja, y también sacar los datos de los teléfonos como para después ver la posibilidad de individualizar a más personas o encontrar mayores elementos contra las personas ya individualizadas. ¿De cuántas personas aproximadamente se habla dentro de lo que tienen ese panorama? Mire, el gráfico que a mí me entregaron cuando en un momento dado cuando se organizó la operación, hay aproximadamente 40 personas, 40 o 42 personas que aparecen en el cruce de los audios
de esos, de esa cantidad, 21 se ha podido individualizar bien con toda seguridad y los otros no tenemos elementos suficientes como para, digamos, dar a conocer su identidad, porque tenemos dudas o porque directamente no sabemos quiénes son. Sobre eso es lo que vamos a trabajar, apenas el tiempo material nos dé, porque ahora mismo ese es nuestro problema. No nos da, no tenemos tiempo como para analizar papelito por papelito y la extracción de datos de los teléfonos también va a llevar un poquito su tiempo por la cantidad inmensa de teléfonos que tenemos. Entendemos que de alguna manera también es difícil por la escasa cantidad de agentes antinarcóticos que tienen y la cantidad de demandas que tienen también para hacer procedimientos como estos o también de mayor envergadura. Mire, una unidad ordinaria tiene 3 asistentes y 3 funcionarios. En mi caso, me está faltando un asistente. Mi jefa ya sabe eso, me están buscando, pero el trabajo continúa. No es que con el caso NOR se cerró la oficina y vamos a trabajar de manera exclusiva en ese caso. La prueba de eso es que ahora estamos haciendo un allanamiento, vamos a tener 2 causas más, 2 procesos más que tenemos que abrir y trabajamos siempre con las mismas personas. Por eso hablaba de que nos falta materialmente tiempo para ir avanzando en la medida que uno quisiera ver. Perfecto. Bueno, gracias, fiscal. Esta es la consulta, hablamos de 40, pero todavía faltan identificarles a Aníbal Espínola. Bueno, perfecto. Gracias, Blanca, muy amable. Carlos, seguimos contigo. Sí, acá estamos precisamente en el sector de la esquina del cuadrilátero. Sí, ¿sí? Sí. Bueno, venga, me llega a juego con la, sí, sí, con la escenografía. Estoy así, medio me pierdo acá, ¿eh? Forma parte del... A ver si te sentás, probablemente ahí vamos. No, habitualmente no me gusta sentarme. ¿Eh? Estoy todo el día parado. No, bueno. En pantalla parece azul. No, ah, es un verde Tiffany. Sí. Es un verde Tiffany. Me encanta Tiffany. Sí, claro, voy a anotar eso. Sí, porque... sí, sí. No. Bueno, ¿eh? No, porque en primer plano parece azul. No. Verde Tiffany. No, no, es. Pero... con mi querida amiga Gina. ¡Freddy! ¿Eh? Ya estamos, Janina. A mal tiempo voy a cara. ¿Afuera? Sí, este es tu clima. No, es mi clima. A Janina le encanta cuando está nublado, húmedo y llovizna. Es el clima. Solo si la ropa está adentro. Solo si la ropa, ¿verdad? Solo si la ropa está adentro. Si la ropa está afuera, estoy medio estresada. Sí, preocupada. ¡La ropa! Total. Bueno, pero hoy tengo una recetita porque ya estamos en noviembre. ¿Vos sabés que estamos en noviembre? Ya arrancamos, había sido. Ya arrancamos en noviembre y la gente está desesperada para llegar al verano. Esta es la temporada donde los gimnasios, hora que te vayas, están. Explotan. Desde septiembre se empiezan a explotar, pero noviembre ya es así. En la última hora. Sí. Lo que ya estamos, ya estamos resignados, ¿verdad? Sí, nosotros siempre estamos resignados. Ya llegamos, ya estamos ya. Pero bueno. Aceptate, hoy... amate. Esa ya es frase así de tipo. No sepas no hacer nada, pero bueno. Luchamos contra los. ¿Cómo eran los? El bullying. No, no. Los estereotipos, exactamente. Gracias, ¿qué Claudia? ¿Qué pasa, Ramón? Vamos a hacer pasta frola. Ah, pasta frola, Ramón. Pasta frola, Fit. Le puedo pasar la receta si ustedes quieren. ¿Yo? Yo tengo cáncer. Pasta frola, pero en este caso va a ser una pasta frola libre, libre. ¡Libre de gluten! Hoy vamos a hacer una pasta frola. Arigato. Vamos a hacer una pasta frola libre. Sayonara. Libre de gluten, justamente. Hoy tenemos avena libre de gluten, que es industria nacional, se consigue. Qué bueno. En los supermercados no es cara, está a re buen precio. Entonces vamos a hacer la base de esta pasta frola, que ustedes pueden usar esta misma base para hacer la tarta que quieran. Me encanta. ¿Te gustó? Sí. Entonces esta base de avena, que es súper sencilla, lleva muy poquitos ingredientes. Inclusive puede hacer la misma versión, pero onda tipo pepita, tipo cookies, ¿verdad? Se puede hacer como cookies. Esta masa es tan versátil que puedes hacer lo que quieras. Ok. Hoy le ponemos un huevo allá, vos mañana haces lo que quieras. Sí. Sos libre. Puedes ponerle, no sé, chocolate. O puedes poner dulce de chocolate, leche. Chocolate, dulce de leche. Lo que tengas en casa. Entonces, claro. Bueno. ¿Y comer, no, mi amor? ¿En mi panza? ¿Qué bueno, pico si es grande mi panza? ¿Qué ¿verdad? Tanto si es grande mi panza? Bueno. ¿Y tenemos... qué pico si es grande mi panza? Ay, mejor. La mejor manera de que nadie te moleste. Bueno, tenemos entonces 2 tazas de avena. La pueden procesar. ¿Cuántas cucharadas de mantequilla? 3. Ok. 3 cucharadas de mantequilla de maní. Si sí, estamos cuidándonos y no queremos consumir azúcar, fíjense, Dalma, ¿qué está haciendo? No sé qué es lo que le pasa. Ay, bueno. No, pues, taina. Si nos estamos cuidando y no queremos consumir azúcar, fíjense que la mantequilla de maní diga que no tiene azúcar. Claro. ¿Verdad? La van a conseguir, esto se encuentra, no es nada raro o fuera de lo común. Se encuentra en todas partes. Aparte de esta mantequilla de maní que no tiene azúcar, no tiene sal, no tiene nada, solo la mantequilla de maní. Estas son nacionales, también son muy ricas. Le vamos a poner un poquito de edulcorante. Yo le pongo 3 chorritos de edulcorante. Ustedes le ponen la cantidad de edulcorante que ustedes quieran.
Porque yo siempre digo, depende del gusto. Claro. ¿Verdad? Hay gente que le gusta muy dulce, hay gente que no le gusta el edulcorante. A mí me gusta que sea bien dulce, así entonces como uno ya está. Y si no es tan dulce, claro. si no es tan dulce, como que parece que todavía no me empalagué. Así mismo. Y también, si de repente a vos no te gusta el edulcorante, podés usar miel. ¿Verdad? Sí. No, hay problema. La idea es hacer reemplazo. Entonces, bueno, 3 cucharadas de coco rallado, que también no tiene azúcar, fíjense, esto se consigue todo. Hay que leer las etiquetas nada más. Fíjense, es una costumbre que uno tiene que ir incorporando, ¿verdad? No comprar nomás las cosas así sin mirar. Fíjense, tómense un tiempito y miren los ingredientes, ¿verdad? Porque esa es la manera de empezar a consumir más conscientemente. Claro. Ahí va. Y aparte podés tener excusa para quedarte más tiempo en el súper si te está molestando en casa, ¿verdad? Sí. Si quieren que baldees o que laves la ropa, o te quedas en el súper leyendo etiquetas. Bueno, tenemos entonces la mantequilla. Vamos a ponerle huevitos. Voy a usar 2 huevitos enteros. ¿Cuánto le enseñé a Lisandro a romper los huevos con una mano? ¿Sí? ¿Y qué tal? Bien. Bueno, bien. Voy a ver si le puedo traer el viernes. Ahí ya estamos, nosotras nos tenemos que atajar, ¿verdad? Sí. Las niñeras, nosotras nos atajamos, tipo... ¡Ah! ¡Dalma! ¡Dalma! Lisandro viene el viernes, ya te aviso. Bueno, ya preparamos todo acá las elecciones. Bueno, vamos estirando, mezclando bien. ¡Hola! Hola, señor, ¿cómo le va? ¿Qué pasa? Hoy hay avena. ¿Qué pasó? ¡Ese gordito! Hola. ¿Qué le pasó? Ese es el clásico. Hola. ¿Qué pasa acá? Bueno, mientras yo voy mezclando lo que es mi base, ¿qué le parecía? Vamos, sí, más consejitos, Michelle. De Santa Rita, un gran tenista. Nos conocimos allá cuando fui a un torneo en Ciudad del Este. ¿Torneo de qué te fuiste, güey? ¿Torneo qué? Mirá, ahí está. Torneo de tenis. Nos conocimos en Santa Rita cuando fuiste a jugar tenis con tu hermano. Hace tiempo hemos jugado ahí. En el Nintendo Wii fuiste a jugar tenis. Por favor, no, papá. Este cuerpo atlético no todos lo tienen. ¿Eso es dulce guayaba? No, sí, dulce guayaba. ¿Puedo mandar un saludo a mi mamá? ¿Tenista también? Le mando a mi mamá, Aña Grace, que está mirando también el programa, que está en casa. Le mando un beso grande. Sí. Ella no le conocí jugando tenis. ¿Ella te remienda los pantalones? ¿No? Le pregunto. Sí, el parche. Yo tenía parche en los codos. Y en la rodilla. Y estaba el parche sobre el parche también. Voy a mandar. Sobre el parche. Hay una tienda justamente que hace ropa sustentable que repara el tema de las cosas y me voy a ir a reparar. Sí, obvio. Ponele ahí un parche. De corazoncitos. Sí. ¿Verdad? Va a estar bueno. Sí, algo va a salir. O un parche de una paila, ponele. Un parche león de mañana, poner. Bueno. ¿Qué es lo que no es muy recomendable ese parche? No, ¿verdad? Bueno. No sé si querés alguna experiencia. Algo refrescante, hace calor. Bueno. Tengo un moldecito de tarta. ¡Rompete el short! No entendiste la canción, vos verás, sacate el short. Y bueno, y cada uno se ventila como puede, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos entonces la masa. Ok. Que se estira súper fácil. La masa. Ahí va. Y esto tiene que ir al horno o al microondas. ¿Te gustó la alternativa? Pero ese aluminio de microondas no. No, este no va a ir, obvio. No, yo no quiero explotar. O sea, puedes meter, pero así se compone tu microondas. No, no tengo ganas de explotar nada. Pero hay que atender las cosas que se ponen en el microondas. Esto no va a ir al microondas, va a ir al horno. Pero para no aburrirles, yo ya tengo uno adelantado. Okay. ¿Qué más tenemos aparte? Tenemos entonces dulce. Disculpe, dulce de guayaba. Dulce de guayaba. ¿A qué le podemos poner? O gelatina, ¿verdad? Para que tome cuerpo. Sí, más fino, o sí. Yo le puse hoy aceite de coco. Ok. Las dos opciones. Esto al horno está a dorar. En el horno a 200 grados máximo va a estar 10 minutos 15. Sí. Máximo, no se tiene que quemar, tiene que apenas estar bien doradito. Y en el microondas son 4 minutos. ¡Ay, juez! ¿No? 4 minutos. ¿Cómo se movió, lo viste? ¿Qué pasó? ¿Está jugando? Cachito, ¿qué jugar con la cámara, Cachito, por favor? Luego de esos 4 minutos, para este tamaño de tarta al menos, tenemos nuestra pasta frola. Mira, esto es light. Esto es un molde de silicona, por si esto es light. Sí, esto okay. Es fit. Acabo de arrancar la dieta hace exactamente 3 horas. Después del desayuno, ¿verdad? ¿Qué desayunaste? ¿El desayuno a lo Diego? ¿Qué desayuné? ¿Qué desayuné? Un pan tostado con un café nomás. Pero el café sí tiene azúcar. Yo café con azúcar. ¿Qué había encima del pan tostado?
queso untable light. Ah, está muy bien, ¿verdad? Está muy bien, está muy bien. Es que en el desayuno es el donde vos podés comer. Claro, mayor, claro, es la primera comida de hoy. Pero tenés que cuidarte, pero bueno. Tenemos entonces nuestra pasta frola. Yo luego les voy a mostrar, estoy enfriándola en la heladera. Les voy a mostrar cómo le hago la, las rayitas. Y en vez de hacerle la, las tiritas de masa, las hago con coco. Muy bien. ¿Verdad? Porque una vez no tenía más masa, entonces eso me salió y es una buena manera de decir, no querés estirar o ponerle más masa encima. Okay. El aceite de coco lo que hizo fue endurecerle a mi dulce de guayaba en el freezer. Pero puede porque ponerle está mezclado con, ¿verdad? Con el aceite de coco que al tomar temperatura fría se endurece. Si no, le pueden poner un poco de gelatina o directamente llevar a la heladera y esperar que tome cuerpo. Okay. Dulce de guayaba sin azúcar, esto también es nacional. A mí me pusieron mucho en la heladera. Aparte está bueno que el hecho de utilizar el aceite de coco porque es una grasa súper buena, súper noble. Es súper buena la grasa también, así que esto es ideal para las personas que se están cuidando, las personas antes de entrenar. Con colesterol, con o después de entrenar, o para un desayuno, o para una merienda, o si vienen amigas a casa, o amigos, o amigas, la gente que venga a tu casa, le puede servir este postre. Es apto también para gente con diabetes porque no tiene azúcar y apto para celíacos, por supuesto, porque estamos usando esta avena que es libre. O sea, ese dulce de guayaba también es light, o sea, sin azúcar. Y tampoco tiene leche, así que es apto para gente que es intolerante a la leche. ¡Apto para todo! Es imposible, este postre es para todos. Casi le da lo dado. No hay excusas para no cuidarse, no hay excusas para decir que esto es caro. Y mientras yo voy llevando esto de vuelta a la heladera, tenemos más cositos, Michelin. Gracias, Michelle. Otra de las cosas que no se debe meter al microondas es el huevo así, ¿verdad? No. ¿Cómo? Explotación. ¿Explota? Depende mucho. Hay recetas... No. Si tiene agua, puedes poner, pero si está así sin agua... Yo tengo una en mi Instagram que es un huevito poché al microondas. O sea, hace en un minuto y medio. Sí. Simple. No, pero sin pero la ya rompiste, sin la casa. Sí, así, sí, yo digo sí. Yo, así, no. Sí, no. Así y... Pues, no. Bueno, y esto es microondas. No, pero... Es tu microondas. Es tu panza, es tu microondas. No, no, o sea, no sé, eres. Pero... Después tengo que limpiar todo así. Le vamos a poner gelatina. Sería una cucharadita cada 100 gramos de... Media cucharadita de gelatina. Ahí te lo vamos viendo según la proporción. Lo bueno de esto es que ya no lo llevamos a cocción. Obviamente ya no va a cocción con el dulce porque no tiene azúcar. Entonces el dulce no va a cristalizar o derretirse como suele hacer el dulce de guayaba con azúcar. Esto puedes ponerle dulce de leche, chocolate, lo que quieras. Esto puede ser también la base de unas galletitas que las voy a hacer. Me encanta. Me hacen unas cookies para mostrarle que la verdad que es una masa súper, súper versátil y lleva tres ingredientes. Tres, cuatro ingredientes. Frutas lleva, irían nada. Bien también ahí, ¿verdad o no? 100% podés ponerle también alguna fruta. Esto de la heladera, siempre recuerden que todo lo que hacemos con avena, que no tiene conservantes ni azúcar, tiene que estar sí o sí en la heladera para consumir. Está bueno porque mira, acá se ve que es firme. Sí, sí. Es re firme, mira, está, mira. Ah, mira. Así es, para que compares, así toca acá y toca mis abdominales, igualito de firme. Ya, se te hunde la mano y no sale más. Pero bueno, ¿no sé si tenemos recetita? Receta en pantalla, don Miche. Con mucho gusto, la receta en pantalla, señor director de la pasta frola libre de gluten. Vamos a decir, atendiste de memoria. De memoria. Bueno, yo les voy a subir después la receta. Son dos tazas de avena, tres cucharadas de coco rallado, un poco de edulcorante, tres cucharadas de manteca de maní. O sea que dos tazas, tres cucharadas de coco, tres cucharadas de manteca de maní y edulcorante a gusto. Nada más, un poco de canela si quieres darle gusto y dos huevos. Para la masa. Dos huevos para la masa. Nada. ¿Cuánto más, de aceite anoten de coco para la mermelada? Esto fue un frasco de 200 gramos, viene el frasco, sí, ¿verdad? 200 gramos. Y tiene 50 ml de aceite. O sea, casi 5 cucharadas más. Así mismo. Ay, entonces, vayan probando igual ustedes. Yo igual la voy a subir a mi Instagram. Hoy esta recetita que es un clásico mío, pero la verdad que es un clásico que se renueva. Exactamente. Porque el público se renueva, como decía Mirta Legrand. Digamos, están en su casa. ¡Qué belleza! ¡La naturaleza! Impresionante. Tenemos ya lista la pasta frola por este lado, esta pasta frola de avena y hermoso, súper rico. De avena y dulce de guayaba, ¿qué les parece? Sí. Ay, qué hermoso. Yo soy del equipo de dulce de guayaba por encima de dulce de leche. ¿En serio? Sí. Dulce de guayaba. Cuando elijo un bollo, cuando elijo una media luna, siempre de dulce de guayaba. Viene bien, por ejemplo, con la chocolatada. Está 100%, pero se está cuidando un cafecito negro. Café negro también o puede un ser. Ay, déjenme, dan hambre, Dios mío. Qué súper. La receta es súper sencilla, igual la pueden ver hoy en mi Instagram, que voy a estar subiendo la recetita completa con el paso a paso por la gente que se perdió. O si no, puede ser el postre del almuerzo también. ¿Verdad? ¿Qué? Sí. ¿Por qué? ¿Qué te... Ay, Dios. Ustedes. Sí, no te comen una ensaladita con un pollito y le dan. Bueno, nos vamos despidiendo, chicos. Sí, nos vemos. Nos encontramos mañana. Chau, chau, chau. Chau, te amo.